Buenas tardes y bienvenidos otra semana más a esta cita que tienen semanal con los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente en Value School. Y hoy, eh, bueno, hoy es una charla especial. A mí me gusta introducir cada vez más de estos temas porque sé que entre la audiencia nuestra tienen, tienen muy buena acogida. La charla de hoy no va a ser sobre finanzas y ahorro. Si no, no, lo sé, estamos un poquito por definir cuál es ese, ese tema, ¿no? Lo llamamos por ahora, esto cae en la categoría del out of the triangle, fuera del triángulo o fuera del cajón, si quieren, son temas afines a los que tratamos aquí en Value School semanalmente. Para que se hagan una idea, los que no nos conozcan, tenemos un canal de, de YouTube, el de Value School, donde se suben todas las charlas y cada mes tratamos un tema. Si bien este, este, este mes es el tema de la escuela austríaca, el mes de marzo... Esta charla se englobaría en el, en el mes de noviembre, que es el mes que dedicamos a estos temas afines, de acuerdo. Todo lo que se llama Ruta Value, que es el itinerario pedagógico que seguimos, la tienen en la sección de, del blog de Value School. Se van a la web valueschool.es, a la parte del blog y ven que cada mes tiene un tema. Bueno, pues este mes que es el de la escuela austriaca, vamos a hacer un extra con Gonzalo Álvarez sobre algo que nos interesa a todos: los cuatro pilares de la salud. Es una charla de alimentación, ejercicio, de descanso, de meditación y la idea vino porque yo aparte de Gonzalo le conozco hace ya muchos años porque con gestores hablamos y, y son gente, oye, que lleva un ritmo de vida muy duro. El gestor mira inversiones, viaja a ver fábricas, entrevistarse con equipos de gestión y el año pasado durante la escuela de verano que la celebraremos en junio y en julio este año más adelante les diré la información nos dijo Iván Martín, el director de inversiones de Magallanes que el equilibrio era fundamental en la vida de un buen gestor. Es decir, que hay que equilibrar la parte personal y profesional y, por supuesto, la alimentación y el descanso, porque esto, esta carrera a largo plazo de director de, de una firma de inversiones no se aguanta si no lo haces. Entonces me quedé con la copla y por eso se me ocurrió invitar a Gonzalo, a quien voy a pasar a, a, a presentar a continuación. Gonzalo Álvarez es Chief Wellbeing Officer, que será así como jefe de bienestar. Más o menos, en Eleven Paths. Eleven Paths es la consultora, la, uni, la unidad de ciberseguridad de Telefónica. Gonzalo eh, quedó fascinado desde niño por las películas de Bruce Lee y a los 15 años empezó a aprender karate, lo que muy pronto le llevó a descubrir el mundo de la nutrición y la filosofía oriental. Ya ven que lo de la meditación ya se va anticipando en la descripción de, del invitado. Desde entonces lleva más de 30 años investigando, estudiando y practicando con un enfoque científico, él es científico del CSIC también, tiene formación científica, todo tipo de disciplinas relacionadas con la alimentación, el ejercicio, el descanso y la meditación. Así que, como ven aquí, es una autoridad nacida de la práctica. Gonzalo Álvarez, yo les digo que lo que va a decir lo practica él, es una persona, como yo digo, tiene el mérito de que se lee un libro de autoayuda y le aprovecha. <laughs> que, que, no es, que no es muy normal. Y nos va a explicar cosas que, que yo sé que él que la hace en su vida y que le han eh, llevado, pues bueno, a. Hablarnos, bueno, no voy a anticipar los temas. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido a Value School. Pues muy bien, muchas gracias y como siempre, un placer ser entrevistado por ti. <laughs> que no es la primera vez porque. Bueno, varias. No, ya, ya van varias. <laughs> Tú y Gonzalo y yo hemos sido compañeros durante un tiempo en, una, en la empresa de comunicación, el Arte de Presentar, y teníamos un podcast y un día hicimos esto mismo, pero en versión ampliada y fueron casi tres horas de grabación. Sí, sí, dos episodios al final. Dos episodios. Si quieren ver más detalles, pueden ir al podcast de Arte de Presentar a ver esos episodios que grabamos hace ya un par de años seguramente. Gonzalo, la primera pregunta general, cuéntanos un poquito cuál ha sido tu, tu viaje personal, ya has dicho que llevas aquí 30 años, lo he comentado en la presentación, hasta que has eh, destilado, identificado estos cuatro pilares que tú llamas uh -huh. de la salud. Bueno, la, la verdad es que ese viaje empezó cuando tenía 10 años y un día vino mi padre, que había pasado por una feria del libro, y me trajo un taco de, de cómics de superhéroes y hasta entonces solo había leído cómics de Mortador y Flemón, de Cipizape y cuando vi a los superhéroes con esos músculos eso yo dije wow oh, yo quiero tener eso y entonces le pedí a mi padre que me comprara los tensores estos de salter de las gomas. Y me compró los tensores, venía con un folletito y yo por la noche me puse ahí delante del espejo, tenía 10 años, haciendo, pues ahí todos los ejercicios que venían. Y yo veía y decía, pues no, pasa nada, no, no sé, será el día siguiente. Y me acuerdo que me levanté como el día de reyes que te levantas a todo correr al espejo a mirarme y estaba igual. Eso sí, con unas agujetas que no me podía mover, <laughs> pero desde ese día es donde yo ya... Mm, eh... Por así decir, me picó el gusanillo este de, del fitness, de la salud, y empecé a interesarme por esos temas, que derivó en que luego empecé a practicar artes marciales. En el gimnasio en el que yo estaba, la típica mesa como esta en el vestíbulo pues tenía un montón de revistas: el Budoka, Cinturón Negro, Bruce Lee, y pues las leías. Había una sección en una que era un cuento zen. Y eso me hizo interesarme por la meditación zen, empecé a practicar incluso pues retiros en monasterios y así. Y, y bueno, y luego, pues como decías antes, siempre he tenido ese enfoque científico, estaba tratando siempre de encontrar artículos científicos en los cuales se corroboraran las ideas que proponía un autor u otro. De manera que eh, yo nunca, o por lo menos intento evitar seguir modas, seguir lo que ahora está en los medios, sí, sí. sino esto viene sustentado con investigación científica, qué tipos de estudios hay que lo apoyen. Entonces, si esto tiene una sólida base, vamos a incorporarlo. ¿Hay, hay más o son cuatro? Es decir, porque cuatro es un número muy práctico, pero entiendo que, bueno, no sé, a lo mejor son los esenciales y hay otros... Digamos afines, ¿cuántos vale, pues, son? Tú lo has dicho, a ver, un sí. número práctico, porque en cualquier cuestión humana tratar de hacer las tres, las cinco, es un poco arbitrario. Entonces, aquí la mayoría de autores suelen hablar de tres pilares, que son la alimentación, el ejercicio y el descanso. Yo introduje un cuarto, la meditación, igual también por esa larga relación que yo tengo pues desde los 15 años. Y otros, por ejemplo, ahí meten, en vez de la meditación, el cuarto pilar que meten es las relaciones humanas. Uh -huh. Pero para mí eso ya se sale de, de la salud propiamente, porque, bueno, como dice el bolero, tres cosas hay en la vida. Salud, dinero. Y amor. Entonces, para mí, esas tres cosas de la vida son salud, y yo lo descompuse a su vez en esos cuatro. Dinero, yo no hablo de dinero, hablo más del concepto de abundancia. Hace 10.000 años no existía el dinero, pero sí existía la abundancia o la escasez. Entonces, para mí, el tema financiero sería otro pilar de la vida, ya no para de la salud. salud. Sí, sí. Y el tercer pilar de la vida sería el amor, que yo más de amor también hablo de relaciones. Porque pueden ser de pareja, filiales, de amigos. De, con, en fin. Entonces, Tres, cuatro, es un poco arbitrario, pero de cara a trabajar, de cara a explicarlo, comunicarlo, pues al final tienes que tirar por estas vías y por eso pues lo dejé en cuatro. Bueno, y como tú bien sabes en la comunicación, y, y esto será igual, menos es más. Es decir, más vale darte cuatro sí. e intentar eh, hacer uno o dos que darte diez y que te parezcan tantos que no empieces nunca. Bien, vamos a empezar a, a hablar de alimentación, que es el primero de ellos, ¿de acuerdo? A ver, Gonzalo, tenemos la dieta mediterránea en España, que es una especie de orgullo mundial. Eh, ¿Comemos tan mal o, o, ver, no, o no venimos ya de fábrica sabiendo comer? <laughs> bueno, primero habría que desmitificar esta dieta mediterránea porque en realidad es un concepto ideado por un médico estadounidense en los años 60 y en esencia no hay nada a lo que podamos llamar dieta mediterránea. En el orbe mediterráneo hay, hay tres grandes culturas, que está la de Medio Oriente, norteafricana y la europea y yo creo que no hay nada hay más diferente que la alimentación de un libanés comparada con un italiano, con un francés o con un español sí, o con un marroquí. Dicho así, sí. Y, y podemos ver al turco y al egipcio y luego incluso dentro de cada país en España, pues la alimentación de Andalucía comparada con la de Cataluña, con la del País Vasco o con la de Galicia, pues tampoco tiene mucho que ver. Por eso, dieta mediterránea no es más que un concepto de marketing que ahora si lo pones a una botella de sangría o lo pones a una pizza o lo pones a un bocadillo, ya vende, porque en el inconsciente colectivo, y esto se lo ideó un doctor en los años 60, dieta mediterránea es sinónimo de salud. Aunque este señor, de hecho, cuando hizo ese estudio, él lo que partiera de una hipótesis, se llamaba Ansel Keys este señor, y es muy importante mencionarlo y volveré sobre él seguro varias veces, porque yo creo que es una de las personas que más mal ha hecho a la humanidad. Este señor partió de una hipótesis que era, las grasas son malas y hay que combatirlas. Entonces hizo un estudio de los países del, orbe, digamos, del ámbito mediterráneo. No, sé, no recuerdo exactamente, metió 15, 17 países y él hacía una curva en la que se veía el estado de salud y el consumo de grasas y salía que no existía ningún tipo de correlación. Había una nube, sin más. No había ningún tipo de relación. Entonces, ¿qué hizo? Eliminó todos los países, dejando solo siete que le quedaba una línea perfecta de ajuste y entonces publicó ese resultado eso como consecuencia motivó que en los años 70 se, in, se iniciaran campañas en contra de las grasas de ahí vino todo lo que es la pirámide de la media alimentación que ahora conocemos de ahí vino el, el, los productos light los productos desnatados el miedo a las grasas animales todo en fin entonces, realmente no se puede señalar a un único culpable como mm. eh, responsable de la obesidad o responsable no. de otros problemas de alimentación, pero ciertamente este huir, este miedo a hacerlo, a las grasas, a las grasas eh, ha sido buena parte de la culpa. O sea, que en España tenemos, podemos mejorar nuestros hábitos alimentarios. Sin duda alguna. Eh, por desgracia, sin ir más lejos, España está en segundo lugar, creo recordar ahora, en obesidad infantil a nivel mundial. Madre mía. Y se espera que en unos pocos años... 2025 así seamos el primer país en obesidad infantil del mundo. ¿Eso por qué es? Pues porque, no sé, dar al niño galletas, eh, darle bollos en el desayuno, en la, el snack de media mañana, en la merienda, eh, o bueno, los cereales o estas cosas, eso ni es muy mediterráneo, según el concepto que tenemos no. mediterráneo, ni sano es y a las pruebas no, no tenemos más remedio que remitirnos. Has comentado de la obesidad infantil. ¿Qué otro tipo de afecciones o, o, o males vienen asociados a estos eh, errores de alimentación cotidianos? A ver. Eh, sobre todo, el problema más grave que nos vamos a encontrar con una mala alimentación es el impacto en el peso, en la composición corporal, porque eh, va a aumentar desproporcionadamente la cantidad de grasa en detrimento de la cantidad de músculo. Eso va a originar problemas metabólicos, va a aumentar el riesgo de diabetes tipo 2, va a aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular. En definitiva, la obesidad en sí mismo no es una enfermedad, pero agrava cualquier cosa que tengas cualquier enfermedad que tengas entonces por eso la alimentación es clave y mmm, la obesidad o el sobrepeso simplemente uh -huh. no es tan fácil como ir al gimnasio a correr a la cinta hay que eh, cambiar radicalmente los hábitos de alimentación para que eh, se pueda reorganizar otra vez bueno pues volver a un estado físico más saludable a mí, oye, hablando contigo un día me dijiste algo así como que la gente como que lo hace justo al revés es decir los kilos se pierden en la cocina y no en el gimnasio. ¿no? Eso es. Bueno, yo sí, sé, cómo, la frase que te ¿cómo que, ¿cómo dices tú? Yo suelo decir que los abdominales se trabajan en la cocina, no en el gimnasio. <laughs> Eso es. Porque la gente va a perder peso al gimnasio, ¿no? Eso. Es. Y, y no es ahí, sí, es, es un, en la cocina. Es un grave error aquí. Hay un mito que, totalmente extendido que para adelgazar tienes que ir al gimnasio, que el ejercicio adelgaza. Cuando el ejercicio, el impacto que tiene en adelgazar es mínimo. Tiene impacto, pero muy pequeño. Y además, cuando la gente va al gimnasio a adelgazar, lo que tiende a hacer es cardio. Ocho correr en la cinta, en la uh -huh. elíptica, en uh -huh. la bicicleta. Uh -huh. Y eso no uh -huh. es la mejor estrategia si quieres perder peso. Y no digamos ya correr por la calle, etcétera, cuando ya tienes uh -huh. sobrepeso y no tienes técnica de carrera, etcétera, uh -huh. que solo agravas una vez más problemas. Uh -huh. Entonces, si tú quieres adelgazar. Y cuando digo adelgazar, es que hay que tener mucho cuidado con eso, porque es todo muy complejo. O sea, para mí no es tanto adelgazar como tener una buena composición corporal. O pues sea, Gonzalo, por ejemplo, eh, ¿estar obeso es sinónimo de comer mal y mala salud y, por tanto, estar flaco o delgado es sinónimo de estar sano? A ver, ninguna de las dos yo creo que sean una verdad. Entonces, eh, os, hoy la obesidad es una condición multifactorial. Entonces, vivimos en un ambiente obesogénico. ¿Eso qué, ¿Eso qué significa? Que provoca la obesidad en la población. Entonces, tú cuando sales a cualquier restaurante, a cualquier tienda, a cualquier acto social, te vas a ver inundado de mmm, estímulos de comida que es muy poco saludable. De hecho, mira, aquí tengo una, ahora que hablamos de este tema. Una diapositiva. Los productos que se venden en el supermercado, el 80% de ellos son ultraprocesados. Y más o menos, pues al final la gente, el 80% de su alimentación procede de alimentos ultraprocesados. Estos alimentos, no es que los meta ahí una conspiración de un gobierno o un triamburato, un triamb, no sé, que, que se dice vamos no, no, aquí no. no. Es sencillamente, ¿por qué triunfan? Primero, son muy baratos. Es mucho más barato comerte unos palitos de merluza que ir a la pescadería y comprar una merluza de pincho. Eh, son muy duraderos. Tú, la fruta fresca, la verdura, la carne, el pescado, se te estropea rápidamente. Sin embargo, estos alimentos pueden estar en tu estantería durante meses, algunos años. Además, son ultrapalatables. ¿Eso qué significa? Son deliciosos. O sea, eh, tú te puedes comer una naranja, bueno, vale, está bien. Hoy en día la gente la naranja no le dice nada. Yo recuerdo mi abuelo me contaba que cuando él era niño, en un cumpleaños le regalaron en el, por su cumpleaños una naranja. Y aquello fue pues, como el mejor regalo de su vida. Hoy en día la gente se hace un zumo de naranja y le echa azúcar porque ya no le sabe suficientemente dulce. Y si habéis comido estos cacahuetes fritos con miel, tostados con sal, tal... Son mis es que... Gonzalo. Claro, eso, ¿no? <laughs> una, una bolsa de doritos, una bolsa de patatas. Es que, ¿cómo es esto? Cuando hace pop ya no hay stop, ¿no? Pues, literalmente. Y además, ¿qué es lo que crean? Dependencia. Porque una vez que tú empiezas a comer este tipo de alimento, todo lo demás te sabe insípido. Ahora, te comes una menestra y es como... Unas acelgas, ¿no? Aburrido, es aburrido, es aburrido, no tiene sabor, y o le echas un montón de salsas, qué cosas de estas, o ya no te dice nada. Entonces, aquí tenemos el verdadero problema que hay ahora mismo en nuestra alimentación, que la mayor parte de lo que comemos es ultraprocesado. Entonces, yo no digo que haya que comer natural, es que es muy difícil definir qué es natural. Uh -huh. Para mí la clave de la alimentación es comer, como comían nuestros abuelos, comprar productos que no tengan etiqueta. Y es así de fácil. Solamente comprar productos que no tengan etiqueta, es decir, que se vendan al por mayor. Tienes que dejar tanto supermercado e ir más al mercado. Mm, Entonces, mm. Eh, por ejemplo, si tú compras carne, en vez de comprar la carne ya empaquetada, tal, con su ración de almidones, de azúcar, de grasa trans que le añaden, vas al carnicero, póngame un kilo de chuleta, un kilo de carne, de. de de costilla. Si quieres pescado, vas a la pescadería, si quieres fruta, verdura, pues lo mismo, vas a la fruta, en definitiva, lo que tendríamos que buscar es centrarnos más en ese tipo de alimentos. Claro, ¿qué es lo que ocurre? En los años 70, como resultado entre otras cosas de la eh, psicosis que creó este doctor Ansel kiss se creó esta pirámide de alimentación. Curiosamente, no la creó el Ministerio, se creó en Estados Unidos y no la creó el Ministerio de Salud, o el equivalente, ¿no? La creó el Ministerio de Agricultura, lo cual ya tendría que hacernos sospechar. ¿Por qué el de Agricultura? Pues porque había mucho excedente de grano, de uh -huh. cereal, y entonces, ¿qué dijeron? Como las grasas son el demonio... Los cereales son muy buenos, vamos a poner, y esta, esta de todas formas es la pirámide española de, de hace dos o tres años, ¿eh? no penséis que esto es una reliquia del pasado, no, no, esto es lo que ahora el CESIC y la mayoría de asociaciones eh, que, que hacen pirámides de estas, ¿no? organismos públicos, nos ponen. ¿Qué nos ponen en la base? Pues mmm, cereales, pero claro, cuando a la gente le dices cereales, normalmente la gente, ¿qué es lo que entiende por cereales? Conflex. Pan, galletas, en muesli, sí. Entonces, tristemente, lo que comemos de aquí es todo ultraprocesado. Y, y yo que sé, y una cosa no que tenemos como muy a gala, el pan. ¿no? El pan. Pues por desgracia hoy en día es muy difícil comer pan. En España hay muy pocas panaderías donde puedas encontrar pan hecho con. O buen eh, pan, ¿no? Sí, buen pan. Que es no el pan que está hecho con harinas este. integrales, con levadura madre, uh -huh. ¿no? con masa madre. Eso solamente lo encuentras ya en muy pocas. Ese uh -huh. pan, eso sí es pan. Lo otro no es pan. Se parece al pan, pero el proceso químico es distinto y no es pan y debería estar, de hecho, prohibido llamarlo pan. Vaya. Igual que los lácteos, si os fijáis, muy pocos postres lácteos en el lineal del supermercado lleva de nombre yogur. Porque tienen prohibido llamarle yogur, porque no es yogur. Yogur es leche y fermento láctico. Si tiene un tercer ingrediente, ya no es yogur. Por uh -huh. ejemplo, en Francia son muy estrictos y no le llaman a ninguno yogur. Entonces, qué es lo que vemos que la mayoría de la gente, en España en concreto, basa su alimentación en esto. Uh -huh. eh, Frutas, verduras, pues la verdad es que cada vez se come menos. Pocas. Antes España sí se ha comido mucho, pero ya cada uh -huh. vez se come menos. Uh -huh. Y luego de esto tenemos también un montón. Sí. Y luego esto, pues por ejemplo, es un horror. O sea, ¿cómo puede bueno, haber pero... una pirámide alimenticia en la que te incite a beber alcohol? Dicen que es bueno una copa de vino. Claro, para ese es, almuerzo, ese no es otro de esos mitos que se lo han tragado hasta <laughs> los médicos, ¿no? Una copita, ¿no? De, de vino en las comidas. El alcohol es malo. Entonces te dicen, no, pero es que el vino tiene polifenoles, tiene ta taninos, tiene, sí, sí, perfecto. Pero el efecto bueno de esas, de esas sustancias no contrarresta el efecto negativo del alcohol. Por eso, se mire como se mire beber vino, beber alcohol, es una mala idea. Otra cosa es que socialmente, en un momento dado, tú quieras beber, pero una copa al día, una cervecita al día. Mm. Y además, claro, el problema es ocasional. ¿Qué es ocasional? Una al día. Claro, yo hace poco, con un señor que se había jubilado, que, que le vimos, le decía, hombre, ¿qué? vaya barridita, ¿eh? las cervezas que te bebes. Y le decía, no, no, si yo no bebo cerveza. Yo una en la comida y otra en la cena. Yo no bebo cerveza. <laughs> Entonces, claro, ocasional es muy relativo. Y entonces cada uno lo coge como le da la gana, porque yo, siete cubatas al día, yo soy bebedor ocasional. Mi cuñado que bebe doce, ese sí es bebedor. Entonces, madre mía, tenemos pues este despropósito de pirámide, donde yo qué suelo hacer aquí, pues yo le doy la vuelta casi prácticamente a la pirámide. Come comida real, es lo que tú dices de productos sin etiqueta. Exacto, entonces para mí, ¿qué es lo que habría que comer? Productos que no lleven etiqueta. ¿Por qué? Porque se compran a granel los garbanzos. Pues coges un saco y te echas un kilo. El arroz, eh, lo que sea, ¿no? Mm. Y, y al final, ¿cuál debería ser la base de la alimentación? Las frutas y las verduras. Pero hoy en día, ¿quién hace de las frutas y verduras la base de su alimentación? Salvo algún vegetariano, mm. muy poca gente. Y de hecho, mm. los vegetarianos suelen hacer la base de su alimentación los cereales. Entonces, ¿Qué deberíamos comer? Pues pescado, mariscos, pero lo mismo, el pez, el huevo, no no derivados, no productos, cosas elaboradas a partir de ellos. Uh -huh. Frutos secos, semillas, aceites, todo esto son fuentes fantásticas de grasa. Uh -huh. Y luego, más esporádicamente, pues los cereales y las legumbres, por uh supuesto, -huh. pues uh -huh. integrales los cereales y las legumbres. Si eres ser, vegetariano, sí. pues pasarían de estar aquí a estar aquí. De pero acuerdo. no habría mucho más. De acuerdo. Oye, tenía, tenía apuntado aquí lo que hablases de, de mitos, ¿no? Hemos sí. visto ya el mito del vino, el mito del pan en las comidas. Te voy a preguntar así en plan de, 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 de disparos sí. rápidos. Eh, ¿El mito del desayuno es la comida más importante del día? Bueno, eso tiene muy fácil arreglo. En España, ¿cuál es la comida más importante del día? El almuerzo de la la comida, media, los dos, ¿no? ¿no? ¿Sí? Y la segunda comida más importante del día, la cena. La cena y la última comida del día para el que coma algo, el desayuno. Luego, luego es mentira, o sea. Si la comida más importante del día fuera el desayuno, desayunaríamos. Y, y la mayoría de la gente pues toma una tostada, un, un, un bollito, unas galletas, sobre todo los niños, ¿no? unos cereales. Entonces, eso dietéticamente es un horror, porque lo que estamos haciendo es darle eh, azúcar al cuerpo. No le estamos aportando prácticamente nada de grasas. Y, por supuesto, nada, cero de proteína. A mí es que hubo una frase que me dijiste un día y es que dices, en España la gente desayuna postres. Correcto, sí, sí. Y es verdad, desayunamos postres. Dulces. Dulces. Sí, sí. Y si alguien piensa que, no, no, es que desayuno una tostada de pan con jamón eh, de pechuga de pavo cero grasa... Y mi yogur desnatado y mi zumo de naranja. Bueno, pues enhorabuena, te acabas de meter, pues podríamos echar el cálculo, no sé cuántos gramos de azúcar, porque el pan que venden procesado, no digamos ya si es de molde, vas a los ingredientes y entre otras cosas tiene azúcar, suele, pueden tener incluso grasa trans, luego le añades el, el jamón. ¿Alguien ha mirado alguna vez la etiqueta del jamón? ¿Qué es lo que pone la etiqueta? Hasta un 50% jamón. Y fécula de patata. ¿No? Mirad, mirad la etiqueta sí, del jamón, sí. ¿no? de pavo, de este, ¿no? de, de, de tal. Y entonces la siguiente pregunta que uno se hace es, si hasta 50% de jamón, ¿qué es el resto? Entonces mira los ingredientes y el resto es fécula de patata, sí, 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 almidones, o harina de soja, o sea, son o eh, hidratos de carbono, azúcar, vale grasa mío. trans, etc. Y luego, pues, eh, otro mito, ¿no? Lo del zumito, tal. Eh, mucha gente cree que beber zumo es bueno. Entonces, lo que es bueno es comer una pieza de fruta, pero no beberse el zumo de la fruta. ¿Por qué? Porque cuando tú estás comiendo, la, bueno, cuando estás bebiendo el zumo, estás bebiendo todo el azúcar de la fruta, pero nada de su fibra. Ah. No estás comiendo toda la matriz alimentaria que va a hacer que cuando luego tú lo vayas asimilando en el cuerpo se vaya descargando ese azúcar de manera lenta en vez de hacerlo muy rápidamente. Que da picos digamos. Claro. De... Que de eso no sé si tengo por ahí ya no. Yo bueno, creo que sí. sí. ¿Tienes? ¿Pasa la del pico del azúcar? La... No, arriba, arriba. Pasa. Arriba. Es. Oh, perdón. Perdón. Ha sido la última. Espera. Perdón. Dime. Tira arriba del todo. La siguiente no era la siguiente. Este. Ese. Venga. Vale. Porque mucha gente no dice bueno bueno pero la grasa es lo que engorda hay que evitar las grasas ¿Qué pasa con el azúcar? Porque, a ver que insisto, ¿eh? la obesidad es multifactorial. Son responsables el exceso de grasas, el azúcar, pero hay mucha gente que no tiene conciencia del azúcar. Y entonces toma, eh, normalmente todos los productos desnatados son una peor opción que el producto con toda la grasa. Porque siempre que a un producto se le quita una cosa, hay que añadirle otra. Entonces cuando a un producto se le quita la grasa, al yogur, a la leche o cosas de estas, una de las cosas que a veces se añade es más azúcar qué efecto tiene el azúcar en el cuerpo cuando se está digiriendo pues el azúcar se tiene que almacenar en el cuerpo y lo hace en forma de glucógeno que es la, la forma en la que el cuerpo puede disponer de ella para eh, tomar energía ¿vale? el azúcar como tal no es energía es el glucógeno el glucógeno se almacena en varios almacenes tenemos uno que es el hígado y entonces en el, el glucógeno hepático pues almacena 50 gramos, una cosa así de glucógeno. ¿Vale? Tú tomas más azúcar, ¿qué haces? Pues buscas otro almacén. Y ese almacén son los músculos. Y entonces aquí podemos almacenar igualmente azúcar y un poquito de grasa, pero sobre todo vamos a almacenar en los músculos parte de ese azúcar en forma de glucógeno. Evidentemente, cuanto más músculo tengas, más capacidad tienes de almacenar. Cuando tienes ya pues, el depósito muscular lleno, ¿qué ocurre? ¿Dónde, y si tú sigues tomando azúcar, ¿dónde se almacena? Bueno, pues hay una operación que hace el cuerpo, que es convertir ese azúcar, esa glucosa, no en glucógeno, sino en triglicéridos. Y los triglicéridos se almacenan en los adipocitos, que son las células de grasa. ¿Qué ocurre? Cuando tú naces tienes unos adipocitos, ¿vale? ¿Y qué ocurre si los llenas? Pues el cuerpo... Genera más adipocitos. ¿Y qué pasa si los llenas? Pues el cuerpo genera más adipocitos y no hay límite conocido a esto. Habréis visto mi vida con 300 kilos y esas cosas, no hay límite conocido. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Otra cosa muy triste es que una vez que has creado un adipocito no puedes destruirlo. Entonces, son como bolsas. Si lleno las bolsas, ¿qué hago? Más bolsas, más bolsas. Y luego, aunque vacíe las bolsas, las bolsas quedan ahí. Y esas bolsas, volverlas a llenar es facilísimo. Por eso el efecto rebote de las dietas, entre otros muchos, muchos motivos. Esto es una sobresimplificación. Solamente busco con esto que se vea claramente que el azúcar también contribuye a la obesidad. Uh -huh. Tu exceso de azúcar se va a almacenar en forma de triglicéridos como grasa. Uh -huh. ¿Y qué, ocupa, qué, qué le ocurre al cuerpo con esto? Pues esto es lo que llaman en inglés el sugar crash, que es la, la imagen de la montaña rusa del azúcar de una persona enganchada al azúcar, a los hidratos de carbono. Pues es el típico de ese vino español, ¿no?, que decías... Este Desayunamos. Pico, eso es dulce, desayuno. De azúcar. La mermelada, la bollería... Todo el eso. pan, el, las pan. el pan. Pero el pan en sí mismo, eh, da igual cereales. lo que pongas. Oh, los cereales que están súper azucarados. O sea, el desayuno típico español que es azúcar. La básicamente. Actual, porque azúcar. yo recuerdo en mi época, cuando yo era niño, no había cereales de desayuno. No, eso vino después por influencia de las películas después. americanas. Exacto, y tal, ¿no? exacto. Y mucho antes, yo soy de Bilbao y yo a veces cuando iba al pueblo estas cosas, ahí yo desayunaba huevos fritos con comida. bacon. Con, exacto. Era, era el... Ese era el desayuno típico, que no tenía nada de azúcar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes un pico de azúcar muy grande, el azúcar hay que retirarlo de la sangre y el páncreas segrega insulina. Entonces, la insulina es la hormona del almacenamiento. Cuanto más insulina segregues, más azúcar vas a almacenar. Pero además se retira y se retira con mala leche, se retira a adipocitos. Entonces, ¿qué ocurre? Se retira toda esa glucosa de sangre. Y te entra el bajón, te entra hambre. Y entonces llega el snack de media mañana. Normalmente la gente no toma en el snack de media mañana un brócoli con media pechuga de pavo. No, no. O sea, de, 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 de pollo, cuando digo pechuga digo de pollo, de pollo, ¿vale? La pechuga de, de no, carne. De... No, no. Lo que va es a saltar la máquina de vending y una chocolatina, unas galletitas, no sé qué, no sé cuánto O lo que le damos a los niños al colegio. Porque sí. yo no sé si hay muchos padres por aquí, pero ¿qué se les mete de snack a los padres? La Sobreo, no, no, ¿no? O la Antinata, o el. Galletita, ¿cómo porque el... además, como sí. es práctico, es barato, sí. es duradero, viene lo empaquetado. Come, viene empaquetado, lo come, lo tira. ¿Y eso qué ocurre? Otro pico, y entonces otra vez se le retira la glucosa y llega a la comida canino. Entonces, cuando tú llegas canino a una comida, ¿qué vas a hacer? Llegante. Malas elecciones, porque además vas a comer por los ojos, vas a comer rápido, etcétera, y entonces otra vez bueno, vas a tener tu pico, porque por si la comida de por sí ya no tenía mucho azúcar y según lo que comas, espaguetis, pasta, pizza, no digamos las cosas que les gustan a los niños, luego viene el postre. Porque además hay una cosa muy curiosa, y es que tenemos dos estómagos. Uno es para la comida real, vale tú no me entra otro filete más no puedo no un diga más no me entra y ahora llegan los postres wow ¿no? te entra la tarta te... eso se ven las bodas no cuando son de estas de siete ocho platos no ya no te entra más el octavo ya fue el pescado wow pescado ya no puedo y sin embargo vienen los helados eso y te entra más eso claro y, y tiene una explicación ahora luego si eso lo veremos ahora veremos por qué ese tipo de comida eh, no te sacia y por qué no te alimenta entonces bueno pues al final Estamos sumidos en esto que, claro, el problema que tiene es que degenera en lo que se llama resistencia a la insulina. Entonces, cuanto más insulina genera tu cuerpo, mm. más tiene que generar para producir el mismo efecto. Uh -huh. Hasta que finalmente llega un momento en que da igual la cantidad de insulina que generes, no se retira la glucosa y te acabas de convertir en diabético tipo 2. Madre mía. Madre, madre mía, pues yo a ver, Gonzalo, <laughs> me está dando a mí un nerviosismo, nerviosismo ir a casa, no, en fin. Eso luego ahora, ahora explicamos sí, ya lo que hay que hacer lo de favor. Sana, porque Sana es un acrónimo, luego lo explico lo Bien. que es. Ver, otra preguntita rápida, por favor, sí. y más breve que esta, la respuesta sí puede ser, porque si no, no nos va a dar tiempo. Los huevos. Hay que comer mucho, eh, un huevo a la semana o dos. Ahí mi madre me decía que pocos porque muchos hacen daño. Claro. A ver, aquí venimos de Ansel Kiss, este señor. ¿Qué es lo que dijo? El colesterol mata. Sí, el colesterol es malísimo. El ¿no? colesterol es malísimo. Bueno, pues hoy en día, por fortuna, la investigación ha ido avanzando. Entonces sabemos que el colesterol que tú ingieres vía alimentos no tiene efecto en el colesterol sérico, o sea, el colesterol en tu plasma sanguíneo. O sea, no importa cuánto colesterol tú te metas no va a alterar tus niveles de colesterol en sangre. Porque el colesterol es una sustancia vital, no puedes vivir sin colesterol y tu cuerpo lo produce. Y si lo, lo tomas vía dieta, produce menos y si no lo tomas vía dieta, produce más. Pero el cuerpo necesita un equilibrio también de colesterol, entonces que comas más o menos huevos no va a afectar a tu colesterol. Y yo he hecho un test, cuando hablo igual con un dietista, nutricionista, así un test que le suele decir, oye, ¿tú qué tal vez desayunarte cinco huevos todos los días? Que es lo que yo vengo a desayunar. Como Rocky. Claro, ¿no? Entonces, y si me dice, pues muy bien, ¿no? Muy perfecto, entonces digo, este está al día este de, de los papers científicos, está Si te dice, por Dios, ¿dónde vas? ¿Tu colesterol? Está... Entonces, él no se ha actualizado todavía. Entonces, pero, pero es una cosa, a ver, hay que entender, es como los médicos. Eh, los médicos en la carrera no tienen ningún tipo de asignatura sobre nutrición, sobre dietética. Y. Cuando le va a alguien a hablar del colesterol, le va a hablar el señor de la farmacéutica que vende estatinas y le va a dar una visión muy sesgada. Y luego estos señores en su día a día, en su práctica diaria, pues no tienen a lo mejor tiempo para ponerse a leer de estas cosas. Gonzalo, Entonces, muchas recomendaciones que dan son... Una pregunta muy importante. Yo tengo amigos que están preocupados por sus análisis de sangre, que el colesterol es da alto y uh -huh. están ya medicados. Has dicho que se llaman estatinas. Correcto. Eso... Sí. Eso, a ver... Recetar, ¿Son jóvenes, es, claro. gente joven. A ver, hay médicos que dicen que las estatinas deberían recetarse a los bebés. Sabéis cuál es el alimento con mayor índice de colesterol que vas a tomar en toda tu vida? La leche materna. La leche materna. Y entonces hay gente, hay médicos que dicen, no, no, los niños no deberían tomar leche materna y ya desde el nacimiento se les debería dar estatinas. Madre mía. Entonces eh, esto también tiene que hacer pensar, ¿no? Si la leche materna es uno de los alimentos más ricos en colesterol que hay será por algo. ¿no? Mm, yeah. Por eso la leche de vaca se desnataba en su momento ¿no? para, con mm. las teorías de este señor, porque mm. como es muy rica en colesterol hay que quitarle la grasa. Yeah, yeah, yeah. Entonces, entrar en el tema del colesterol, eso da para Otra varias sesiones. Otro día pero... se nos un Simplemente que, que no es tan sencillo. O sea, lo, lo que no se puede hacer es con una medida, un valor único del de nivel total o LDL, tú no puedes recetar nada, mm. porque no existe ningún tipo de correlación entre el riesgo cardiovascular y tus niveles de colesterol. Vale. Eso, hay gente que vale. tiene colesterol alto y no tiene, tiene cero riesgo cardiovascular, gente con colesterol bajo y le acaba de dar un infarto, gente con alto que le da y gente con bajo que no le da. Vale. Cuando no hay ningún tipo de relación entre dos variables, no tiene sentido recetar una cosa por observar una sola. Vale. Una vez más, hay que fijarse en otras muchas cuestiones sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, alcoholismo o sea, beber alcohol, sí, sobrepeso, sí, sí, sí. etc. Otro mito, el último que te voy a plantear, ¿Sí? el de las cinco comidas al día. Ajá. Este es clásico, vamos. Sí, sí, sí ese... Eh, a ver, lo que importa no es cuántas veces comes al día, lo que importa es lo que tomas en cada comida. Entonces, hay gente que si le apaña, le gusta, se siente bien tomando cinco comidas, perfecto, otros comen tres, otros toman una comida al día. Eh, lo que importa es lo que metes. Para mí, esta recomendación, primero, suele partir de una base totalmente errónea. Y es que si no haces tus cinco comidas cada dos o tres horas, vas a tener bajones de glucosa, eh, vas a tener parones cardíacos, no sé, vas a, va vas a ser un desastre. ¿no? Entonces, y esto eh, muchísimo, pero, pero así de gente te lo recomienda. Tienes que hacer cinco comidas, ¿por qué? Es como lo del desayuno, ¿no? Si no desayunas, eh, no te va a funcionar el cerebro, tienes un riesgo de no sé qué. Tal. Es como, bueno, yo, por ejemplo, yo entreno en ayunas siempre. Y yo no desayuno hasta las 10, 11 de la mañana, después de haber entrenado. Y cuando hay gente te dice, no, es que si entrenas sin desayunar, no puedes entrenar, te va a dar un bajón, te vas a morir. Pues no, 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 sí. Se puede vivir muy bien. De hecho, el desayuno es un invento muy reciente. Hace 10.000 años, pensando, o hace 6.000, hace 3.000, hace mil años en Europa, ¿tú crees que la gente se levantaba y decía, venga, vamos a desayunarnos unos huevos? Mm. No hay. Vamos a desayunar unos cereales, no había. De hecho, la primera comida del día solía ser a partir del mediodía. Y, y de hecho, el no tener comida, también ese hambre, es un estímulo. Cuando mm. tú tienes ese hambre, sales a cazar con mucho más estímulo que si acabas mm. de una comilona. Mm. Por eso, no hay que tener miedo a no desayunar y en cuanto a las cinco comidas no hay ningún fundamento tú puedes estar tres cuatro cinco días sin comer y tus niveles de glucosa están perfectamente estables yo a veces bien. hago ayunos prolongados y tengo o sea, el cuerpo regula perfectamente Muy eso bien. Eh, eh, para mí, fíjate, esa recomendación es una de las que más daño ha hecho. La de las cinco comidas. Las cinco comidas, porque la mayoría de la gente en España solo hace tres: desayuno, comida y cena. Y ahora le dice el médico, le dice fulanito, o el PT, o quien sea, tienes que hacer cinco. Entonces dice, ¿qué como a media mañana? El PT. El personal trainer, ¿no? Ah. O quien sea. Y entonces, claro, ¿qué como a media mañana? Y lo normal es hacer una mala elección. Porque primero, a media mañana no te pones a cocinar, no, no, no está el restaurante abierto, entonces ya suele ser un snack, una mala elección suele ser, y la merienda lo mismo. Entonces, mmm, hay que quitarse la cabeza que hay que hacer cinco comidas. Tú tienes que hacer las que tu cuerpo necesite. Muy bien. Yo normalmente como cada cinco horas, yo hago dos, tres comidas al día, y no necesito más, no tengo hambre. Pues, y eso también es cuestión de acostumbrarse, pero vamos, que cinco comidas al día eh, es como hablábamos, ¿no? Eh, antes, ¿no? ¿Por qué cinco? Es absurdo. No habríamos sobrevivido como especie si hubiéramos necesitado comer cinco veces al día. Evidentemente. Oye, Gonzalo, esperamos al final para hacer recomendaciones de webs, y, y libros, todas juntas. Las haría mejor, así, ¿no? mejor. Vale, Venga, pues entonces vamos a ir con el siguiente tema que ya has entrado en él un poquito de pasada, que es el del ejercicio. Es decir, es una. Acabas de comentar tus pautas de entrenamiento. Eh, yo lo voy a introducir con la pregunta siguiente. Yo cuando estudiaba, que no hace demasiado, en el colegio, en la gimnasia era una María. Es decir, era algo que hacíamos, bueno, pues porque había que hacerlo y nos dábamos unas vueltas al patio, pero creo que tú piensas que es una troncal, es decir, en el colegio puede ser una María, pero en la vida no es optativa, es, es troncal. Claro, porque si lo pensamos durante miles de años, cada vez que necesitábamos comer teníamos que movernos o no comíamos, porque tenías que ir a encontrar la comida. Bien la tenías que cazar o bien la tenías que recolectar, pero si tú no te movías, no comías. Hoy en día ya no hace falta moverse para, para comer y, y hoy en día hablo igual en los últimos 50 100 años porque hasta hace todavía 100 años también había que moverse las clases pudientes la aristocracia eran un porcentaje mínimo de la población. Entonces, el movimiento de alguna manera está ahí integrado en nuestro ADN y el ser humano necesita moverse y no solamente moverse en el sentido de caminar, etcétera, también durante mucho tiempo nuestro cuerpo se ha adaptado a eh, intervalos o, si quieres, eh, bursts, estallidos, estallidos ¿no? ¿no? Muy, eh, de, de intensidad muy elevada, pero mucha brevedad. Es como cuando miras a un niño, cuando los niños están jugando, ellos no se ponen a correr a ritmo constante durante dos horas. Ellos están dos horas jugando y verás que unas veces hacen uah, carreras tal, otras veces van lento, una vez suben algo, un árbol tal que les cuesta mucho, se ponen a luchar en el suelo, luego están jugando al fútbol que están media hora mirando porque no les toca el balón, luego uah, un sprint. Es decir, ¿qué están haciendo? Lo que hemos hecho toda la vida, que es estar en continuo movimiento de baja intensidad, intercalado, puntuado con esos estallidos de, eh, de muy alta intensidad. Entonces, hoy en día como ya no necesitamos movernos para comer, tenemos que tratar de introducir artificialmente el movimiento en nuestra vida. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo podemos introducir? Pues en el día a día, porque, claro, una cosa dice, bueno, pues voy a ir al gimnasio y ya está. Pero no es tan fácil. Claro, te vas, vamos a ver, dos, dos días que vayas al gimnasio a hacer una horita de spinning, ¿no? O, ¿no? No basta. A ver, es mejor que nada, indudablemente. Pero, <laughs> pero no basta para contrarrestar las. En España creo que vi una estadística que eran 11 horas en promedio que estamos en una silla. Bueno, por cierto, ¿no saben ustedes? Ah, que bueno, sí, antes sí, cuéntalo, cuéntalo. Me dice Gonzalo, dice, oye, he visto que has puesto un par de sillas. Eh, ¿No las podemos quitar? Y yo me vas a hacer a mil horas y media estar aquí de entrevista hasta de pie. Yo lo conozco porque él, sus reuniones y su trabajo siempre es de pie, porque según él la silla te mata. Eso es una, poco, una especie de exageración, me parece, ¿no? Pero explícame, Gonzalo. He dicho, no, perdona, a mí yo te, te he visto sentado, estás en nuestra casa, vienes a sentarte un poco, pero está un poquito como aguantándose, ¿eh? Porque sí, está sí, dejando es. levantar. Vale. ¿Qué pasa con las sillas? la, la silla mata es, un, es una frase así muy, muy llamativa, sí. ¿no? Muy marketingiana no para llamar bueno. la atención sobre el hecho de que pasamos un número ridículamente alto de horas sentados. Entonces, tampoco es que te mate la silla. Lo que te mata sobre todo es estar en una mala postura en la silla y luego por supuesto estar un número elevado de horas entonces cuando tú estás en una postura pues normalmente la gente en la silla sí, reclinado pues, está reclinado o está pues así en el ordenador que esto lo habrá visto todo el mundo no la gente está así en el ordenador chepa. Y, entonces, desde que tenemos pues cuatro o cinco años desde que nos escolarizan ya pasamos a estar mal sentados con malas posturas entonces eh, una persona normal debería tener las orejas sobre los hombros, los hombros sobre los... y ahora la mayoría de la gente, tú miras por la calle, tú ves cualquier persona, y tenemos, todos tendemos a tener el cuello hacia adelante. Entonces, muchos años sentado. Cuando estás sentado, tus músculos no trabajan. ¿Eso qué ocurre? Se te van a cortar los glúteos, todos los isquiotibiales y isquiurales. Eh... Entonces, cuando luego tú te vas a levantar, vas a hacer cualquier tipo de ejercicio, no tienes esa flexibilidad, la estás perdiendo. Eh, lo que no se trabaja, se atrofia. Entonces, cuando tú no estás moviéndote, tus músculos los vas perdiendo. Y luego, mira, otra frase que yo suelo decir, además aquí encaja muy bien, tus músculos son tu plan de jubilación. Entonces, si tú quieres vivir muchos años con salud, lo que tienes que hacer es acumular masa muscular. Entonces, por eso recomiendas, y sé que lo haces, entrenamiento de fuerza. Ese y esto es. lo vi yo en un libro que me compré hace muchos años, que me interesaban estos temas, y el libro era todo, era, era como un plan de longevidad, y básicamente eran pesas, es decir, pero pesas pequeños pesos sí. y aconsejaban hacerlo hasta muy de mayor, porque y ahí yo Exacto. fue cuando entendí que el armazón que son los huesos tiene que estar soportado por una estructura muscular que debe estar en un tono suficiente toda la vida, con lo cual la fuerza, el otro día me lo decía el PT, como tú dices, del gimnasio es imprescindible siempre fuerza. Claro, pero le tenemos mucho miedo a la fuerza. Las entonces, chicas me dicen que no se quieren poner cachas. Claro, tú, eso lo he oído yo. Yo, yo pienso, mira, yo, yo hace muchos años yo me puse a hacer culturismo porque yo me quería poner cachas. ¿no? Entonces yo, yo gané unos 15 kilos de músculo, pero no, no me puse como yo quería ponerme. Y entonces yo cuando alguna chica me viene con eso, le digo, mira, yo estuve años intentando ponerme, entrenando para ello, comiendo para ello, y no pude porque yo ya tenía que llegar a tomar ya anabolizantes, ya, ya, ya quería, llegué a, a mi techo años. genético y ya no pasaba de ahí. O sea, y tú porque cojas una pesa rosa así y hagas, ¿crees que te vas a poner? <laughs> Entonces, o sea, eh, mujeres te... en la sala, no te... tranquilas, no os vais a poner cachas porque hagáis así fuerza. Y lo único que os va a ocurrir es que vuestro cuerpo se vuelva mucho más bonito de lo que ahora pueda ser. Porque lo que hay que buscar en el ejercicio, o sea, por así decir, antes se hablaba al principio, tenemos que buscar una buena composición corporal. ¿Eso qué significa? Bajar la grasa y aumentar el músculo. La grasa se baja en la cocina y el músculo se trabaja, pues puedes en el gimnasio, puedes en la vida cotidiana y eh, para trabajar el músculo hay que introducir entrenamiento de fuerza. de fuerza. Que entrenamiento de fuerza no significa necesariamente hacer pesas en el gimnasio, que eso es muy aburrido, no? La mayoría de la gente eso pues, la aburre. Es también eh, otro tipo de deportes o de actividades en las que tengas que trabajar, por ejemplo, con tu peso corporal, si te cuelgas uh -huh. de una rama, de un árbol, de, de una barra, pues esto que hablábamos de, de los, de los tensores, tensores, eso trabaja sí. la fuerza, los TRX, eso es una cosa maravillosa, los TRX. Oye Gonzalo, sí, perdona, ¿y, y, y cuánto nos puede llevar al día un programita, digamos, de mantenimiento práctico? ¿15 siete, de... Minutos, siete minutos. Siete minutos. De ¿te hecho, a 15? No, yo, yo suelo entrenar entre 20 y 30 minutos al día. Y, por lo general, más allá de eso, pues es moñar. Ya, ya, ya. O sea, y, pero, pero, por ejemplo, ¿y se podría hacer en casa? Es decir, una... Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, con sí, sí. herramientas básicas, Vean. unas pesas, o ni siquiera sí. pesas, las sillas o... Te vas a... Yo, bueno, yo, yo, tengo, yo soy de iPhone, entonces hay apps, pero en Android las mismas. Tú te buscas 7-minute workout, ¿vale? Entrenamiento de 7 minutos. Vas a encontrar 40 apps con entrenamientos de 7 minutos... Que si tú las haces en casa, ya tienes todo el entrenamiento de fuerza que necesitas. No Necesitas más de siete minutos al día de entrenamiento de fuerza. Fantástico. Lo puedes hacer en el suelo, lo puedes hacer con sillas, evidentemente. Si tienes un poquito más, ¿no? Pues una barra de la que colgarte, porque eso es algo pues, muy positivo. Igual alguien ha visto. Pues, Sí, las pesas rusas esas, ¿no? sí. Que son como una bola de cañón las con un Kettlebell. ¿no? Pues si además tienes algo de eso, pues Me perfecto, falta. pero que no hace falta ningún tipo de equipamiento. Solo con el suelo, con la pared. Y eso sí, yo suelo añadir: y una barra, una rama, o algo que o te bueno, puedas o un tensor, de Esto es una barra de torsión, a lo mejor. El ¿no? TRX está muy bien. ¿Qué es un TRX? El TRX son dos correas que luego tienen distintos tipos de agarres, ¿no? Pues más cómoda, ¿no? que tú lo puedes poner, por ejemplo, colgado de una puerta. Entonces, eso te, puede, te permite hacer tracción. Uh -huh. Porque en fuerza, al final, hay que hacer tracción, ejercicios de tracción, ejercicios de empuje y luego ejercicios de levantar cosas con las piernas, que es si tú lo piensas, pues antiguamente, durante miles de años, ¿qué habrá hecho mm. la gente? Pues, pues empujar pues pesas, tirar de cosas, ¿no? levantar piedras, levantar personas, o levantar animales, ¿no? cargar animales... Pues eso es un poquito Oye, Gonzalo, a meter ahí. Aquí la gente, yo, yo creo que el, el común de los mortales en España, cuando se quieren poner en forma, se ponen las mallas, se calzan a las zapatillas y se lanzan a la calle. Explícanos qué es eso el trote cochinero. El trote cochinero... Vale, eso... Eh, a ¿Por ver... Qué? Pero ahí me, me es, lo pregunta, que es muy popular. Me, me pregunta la gente, ¿correr es bueno o es malo? A ver, pues es que depende de mil factores. Primero, depende del de sobrepeso o no que tengas. Porque correr con sobrepeso es malo. ¿Qué ocurre? Eh, todos los ejercicios que son repetitivos, como por ejemplo la carrera, la natación, eh, la bicicleta, o sea, todo lo que es repetitivo, lo que. Bueno, y, y en algunos casos, como el correr, que además estás golpeando con tu peso las articulaciones, una persona que tenga 10-20 kilos de sobrepeso, es como salir a correr una persona sin sobrepeso con una mochila de 20 kilos llena de piedras. Claro. Eso va a castigar mucho rodillas, articulaciones, etc. Entonces depende primero del sobrepeso. Segundo, depende de tu técnica de carrera. Yo prácticamente no he visto a nadie por la calle que tenga una buena técnica de carrera. ¿Y eso qué ocurre? Pues que tú vas a pisar con el talón en vez de con la punta, eso va a repercutir más, etc. Luego depende de tu forma física. Un error muy común es voy a salir a correr para ponerme en forma y luego voy al gimnasio a hacer fuerza, por ejemplo. Es que es justamente al revés. Tú primero tienes que tener una base ya de fuerza, etcétera, Después tienes que aprender la técnica de carrera y después tienes que salir a correr. De y yo conozco prácticamente solo a gente que hace atletismo, o sea, que por así decir entre comillas profesionalmente corre, que siga este proceso. La mayoría de la gente sale a correr sin más. ¿Cuál es el resultado? Al principio vas a perder peso, un poquito, pero luego tu cuerpo se va habituando. Porque, como el estímulo es siempre idéntico, pum, 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 ya vas a dejar de quemar grasa. Entonces, y aunque aumentes el tiempo, no vas a quemar grasa. Y 5 minutos de sprints queman más grasa. Bueno, ahora no sé las proporciones exactas, si era 5 minutos más que 50 minutos. Pero 50 minutos de trote cochinero van a quemar grasa como 5 minutos de sprints, por ejemplo. Por eso es tan importante priorizar esos entrenamientos cortos. 7 minutos valen más que 70 minutos en la cinta. Si además no estás en forma, si tienes sobrepeso y si tienes mala técnica de carrera, ¿qué te va a ocurrir? ¿Te vas a lesionar? Fijo. Sí o sí. sí. Totalmente fijo. Además, vas a abandonar al poco tiempo, te vas a frustrar porque aunque no te lesiones, vas a ver que no adelgazas. Los primeros a las semanas, igual sí, has tenido dos, tres kilos has perdido y luego otro problema que suele hacer a la gente muchas veces dice, joder, es que a mí el gimnasio me engorda. Toma claro, porque ahora te cebas como digo, hoy he ido al gimnasio, ahora ya barra libre. Más ¿no? que vienes con más hambre. Claro. después de entrenar Entonces, ¿eh? muchas veces pasa... ¿no? vienes con más hambre o, o no digamos los que se van al gimnasio con sus botellitas de gatorade, sus geles, tal, no. ¿Qué es eso? Azúcar, más azúcar. Y entonces aquí ahora podríamos explicar que hay dos formas de quemar la energía. Tu cuerpo puede ser un mecanismo de quemar azúcar o tu cuerpo puede ser un mecanismo de quemar grasa. Dicho muy simplificado, que voy a exagerarlo pero muy simplificado. Si tú metes hidratos, cuando hagas ejercicio vas a quemar esos hidratos. Si tú metes grasas, cuando hagas ejercicio vas a quemar tu grasa. Entonces, como la gente basa su alimentación y en especial en España en el hidrato de carbono, por eso el gimnasio no te no, no, te, no, no te cunde, no te adelgaza. Sobre todo si encima metemos cardio. Uh -huh. Entonces, con esto cuidado que nadie piense que yo ataco el cardio. Uh -huh. Lo que hay que meter es Fuerza, también puedes meter cardio, puedes meter cosas relacionadas con trabajar la elasticidad, con trabajar la potencia. No te iba la a velocidad? decir. Si hablamos de, de fuerza fundamentalmente, pero por ejemplo el yoga, la elasticidad, el, la agilidad, también debemos trabajarlas. Por supuesto. También sabes tú que me gusta mucho el yoga, sí. ¿no? Y siempre admiro a la gente que conserva el rango de movimientos amplio hasta la edad avanzada, Eso ¿no? Es. Ves a los mayores que se giran así del cuerpo entero para ir a un lado porque no pueden eso también deberíamos mantenerlo. También. Entonces eh, no hay que olvidar ninguna de las facetas. Eh, uh -huh. eh, la mayoría de la gente que conozco que hace running solo hace running uh -huh. o que hace bici solo hace bici uh -huh. o hace bici y running, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es un error. Deberías además complementar con entrenamiento de fuerza y además, por ejemplo, trabajar mucho la elasticidad, uh -huh. porque cuando haces movimientos repetitivos se te acortan los sí. músculos. Por eso es tan interesante hacer entrenamientos en los que hagas movimientos en todos los planos posibles. Uh -huh. Pues, eh, no sé, hoy ahora está muy de moda el, el CrossFit. crossfit. Sí. Pues el CrossFit, bien bien hecho, bien, con eso. un profesor que sepa guiarte, claro, es que el problema del CrossFit, le dice la gente, es que es muy lesivo. A ver, el CrossFit introduce ejercicios de alterofilia. La alterofilia, yo hace años creía que era una cosa de bruto. Claro, cuando te pones a aprender alterofilia, te das cuenta que la técnica que hay ahí es una cosa impresionante, es endiablado lo difícil que es hacer un levantamiento. Si te metes a una clase de CrossFit, venga, levanta, levantar, y además como va como a por velocidad, no a ver quién acaba antes, ¿te vas a lesionar? Pues posiblemente sí. Entonces, si tú primero aprendes la técnica, eso, todo ese movimiento que son planos muy variados con pesos con tu peso corporal porque meten mucho de peso corporal cosas que haces en el suelo cosas que haces colgado cosas que haces... eso es maravilloso y entonces es un poco lo que tendríamos que buscar primero darle mucha variedad porque hace que no nos aburramos claro. una cosa muy buena de la gente que practica crossfit dice, es que yo llego y no sé lo que me voy a encontrar claro, porque te ponen el wot en la pizarra y vas ahí a, a lo que surja, que es diferente a la típica tabla esa de los gimnasios de lunes, pecho, hombro, tríceps, marte pierna, espalda, tal. Y tienes la misma tabla que de bueno, ahí llevo ocho meses, le voy a decir al, al entrenador a ver si me la cambia, ¿no? Claro, es que ya, eso... Te aburre. Y luego, además, el cuerpo es muy listo. Y entonces, el cuerpo, por así decir, es un mecanismo de conservación de la energía. Entonces, si tú le das siempre lo mismo, se vuelve muy eficiente, de manera que cada vez hace lo mismo gastando menos. Hmm. Por eso... Cuando tú vas a correr y ves mucha gente, yo me acuerdo una vez en un gimnasio, había una persona que tenía mucho sobrepeso, igual 50 kilos, y él iba a la cinta. Y yo le decía, chico, porque tenía mucha relación con él, ¿no? deja la cinta, empieza a hacer fuerza, tal. Y entonces, oh, no, no. Y en este gimnasio estaban, había más de 100 cintas elípticas y tal, y luego había una zona negra, que había barras, kettlebells, tal, ¿no? barras de estas para colgarte, anillas, y entonces yo, claro, los que estaban en la cinta y en las elípticas, todos gordos. Y en, en la zona negra esa, que era muy pequeñita, ¿no? Ahí había cinco o seis personas, todos cachas. Y entonces yo le dije, tú fíjate una cosa, tú mira lo que hacen unos y a otros y dime a quién te quieres parecer. Y desde ese día dejó la elíptica y se metió a la zona negra. ¿no? Entonces, eh, eso es el, el gran error que tenemos, pensar que por correr tal voy a adelgazar que sí que los dos o tres primeros meses vas a ver sí, pero, pero tu cuerpo se va a acostumbrar lo mismo aunque hagas la misma tabla de fuerza pero si todos los días haces lo mismo el músculo rápidamente deja de crecer se acostumbra al estímulo y entonces ya no quemas entonces que hay que hacer confusión variedad cambiar continuamente buscar la no linealidad que, que, que cada día sea distinto que un día hagas una cosa otro día otra y sobre todo que te guste que lo disfrutes que no sea uf, sí, que ahora sea tengo una que ir una a parte ¿no? de tu vida también que, que... Es como levantarse por la mañana y ducharse, es decir, que no que convivamos con el ejercicio, que no sea algo que hagamos por obligación. Y, y, dos y no veces solo a la semana. Una hora al día. Que al final es como un pegote. Ya, sí. Por ejemplo, un gimnasio que hablo de mi casa, que yo voy mucho, hay, hay un ascensor. Y entonces yo nunca entiendo cómo la gente va al gimnasio en ascensor. O sea, eh, es que... Bueno, es que yo tengo un amigo que va con el coche, ¿eh? tiene sí, el sí, en el garaje, exacto, sube... es, que es así, vas, vas en el coche, tienes el ascensor desde el garaje, que son cuatro plantas, y sube. Y yo pienso, mira, ya tienes la oportunidad de, de, de calentar, no ya, ya llegas. Pero, no, pero, no, entonces, son muy comodones. Gonzalo. Es paradójico. Entonces, claro, para mí eso lo que te demuestra mm. es que el ejercicio es un pegote en tu vida, mientras claro. que deberíamos buscar integrar el ejercicio a lo largo del día. Que fuera algo más central. Que fuera, eso es, ¿no? Entonces, no estar todo el rato sentado, tratar de buscar formas de levantarte más, tratar de eh, caminar más, aparcar más lejos, hablar por teléfono moviéndote, subir las escaleras, eh, en fin, pues todo ese tipo de cosas. Oye, Gonzalo, pilar número 3, el descanso. Que a mí ya, tanta ejercicio, <laughs> ya tanto ejercicio tal Ya, a descanso, ¿no? Bueno, okay. a ver, eh, es importante dormir bien, entiendo yo, ¿no? Hay que dormir ocho horas, como lo de las cinco comidas, o el cuerpo necesita menos. ¿Tú, tú qué, eh, qué nos puedes contar? Pues hay una cosa muy curiosa. Yo, yo he estado leyendo estudios sobre este asunto y progresivamente hemos dormido cada vez menos. A principios del siglo XX se dormían 10 horas y así, ahora ya en España dormimos 6 y media, una cosa así. Los adultos ¿no? y los adolescentes tampoco duermen mucho más, que es muy preocupante. Entonces cada vez estamos durmiendo menos. Tiene una explicación muy lógica. Cuando no había luz eléctrica, que se iba el sol y pues, cada día, pues a la cama y, y a ver qué. Que la gente no tenía dinero para velas, para aceite, para estas cosas. Entonces será oscuridad y a la cama. Y en invierno dormían mucho más, obviamente. O sea, que podían dormirte 12 horas diarias. Mm. Eh, entonces, 8 horas, 7, 9... Pues eso depende mucho, efectivamente, de cada uno. Te suelen recomendar un mínimo de 7-8. Va con la persona, va con la edad, obviamente... Cuanto más pequeño un niño, más duerme. Uh -huh. Cuanto más adulto el sueño suele ser, más eh, inter, sí, más yo? espaciado. Espaciados, ¿no? y a veces y, sestear está muy bien. Eso, Las eso siestas. Tío. la, la siestas, eso es maravilloso. Sí. La siesta, claro. Muy bien. Eso, de hecho, decía Nicolás Nassim Taleb, que seguro que aquí en este foro sí, se le conoce, sí, una sí, frase sí. que tiene de él, me acuerdo, decía: Si no eres capaz, o sea, si no puedes echar la siesta cuando quieres, no eres libre. Entonces, muy bien, claro, muy bien. es una buena medida me de la encanta. libertad, ¿no? ¿Cuántos podrían hoy a las 3 haber dicho, me voy a echar una siesta? Porque muchas veces, ahora, comes, te vas al ordenador, te empieza a entrar el sueño y como no te puedes echar la siesta, ¿qué haces? Te levantas a tomar un café. café. No, entonces, a ver, que tampoco es que la cafeína sea mala, pero... Teníamos un remedio fantástico que es echarte una cestecita 20 minutitos, más, eso, mm. no más. No se trata de estas de pijama orinal. Sí. O sea, cortas, y tal, no. ¿no? Sí. Power naps, como llaman en inglés. Las power naps, de hecho, yo lo que he leído como definición de power naps es: te tomas un café te echas una siesta de unos 15-20 minutos y cuando te despiertas, te levantas de la siesta, entra en acción la cafeína, porque la cafeína no es instantánea, o sea, no es como metértela en vena. Tú te tomas el café, hay que digerirlo, tiene que ir asimilándose, y eso viene a tardar 20-30 minutos. Entonces la power nap sería eso. Tomo el café, siestecita... Y me despierto energizado por la, fiesta, eh, por la siesta uh -huh. y además entra la cafeína. Por eso es la power nap. Oye, Gonzalo, ¿y consejos para un sueño más eh, reparador? Y, por ejemplo, te lanzo uno. ¿Sustancias como melatonina o valeriana eh, son ver, recomendables? Las sustancias yo creo que son recomendables en casos muy puntuales. No... Eh, como de consumo habitual, a pesar de que sean pues, muy naturales, pero tú piensas, a ver, la melatonina es una hormona que segrega al cuerpo de manera natural, cuando empieza a anochecer, con una serie de funciones fisiológicas que se van desencadenando, ¿por qué necesito melatonina?, porque mi cuerpo no la está generando, ¿qué estoy haciendo mal para que mi cuerpo no la genere?, y lo ideal sería atacar ahí, entonces, en un momento puntual, porque estás trabajando en un proyecto o lo que sea, o, o, no, o, o hasta que arregles lo otro, pues igual sí. Pero el problema de las sustancias es que suelen generar dependencia. Y entonces la dependencia a lo que nos lleva es que llegará un momento en que cada vez necesito dosis mayores para los mismos efectos. ¿no? El retorno es decreciente. Sí. Entonces, por eso no es bueno, salvo en ocasiones puntuales, depender de estas sustancias. Lo que es mejor es entender los procesos del sueño y tratar de arreglar lo que hemos desestabilizado, pues ¿qué cosas desestabilizamos? La luz, una de las eh, causas fundamentales de la segregación de la melatonina es la oscuridad, si vivimos eh, claro, con luces intensas por todas partes, hay gente que es muy friki, yo no he llegado a eso, ¿no? pues, estoy, estoy casado, entonces hay un límite a mis fricadas. ¿no? entonces es eh, tener luces en tu casa que en vez de emitir luz azul, emiten luz roja, que es parecida, eh, la, la luz azul, digamos, es parecida a la del sol, la luz roja es más parecida a la de las hogueras. ¿no? Entonces, esa, eh, por así decirlo, le vas engañando al cerebro. Las pantallas, esto sí que es una fuente muy poderosa de luz azul. Entonces, an horas antes... Tendríamos que eliminar ya las pantallas. O sea, que no, no conviene leer con el iPad en la cama. Con un Kindle, un... Paperwhite, todo esto sí, porque reflejan. ¿no? O sea, la tinta electrónica sí. Un iPad no, se, dese... se desaconsejaría. Pero quien dice el iPad, ver la tele, etcétera, Y cuanto más cerca, por supuesto, peor. peor ¿no? Sí, sí, sí. Hay bueno. gafas también para filtrar ese tipo de luz. Mm, Hay gente que, que tiene gafas de esas. Luego, pues, ¿qué otras cosas? Las comidas copiosas antes de cenar, mm. porque España, yo creo que es el país más irracional del mundo en los horarios de comidas. Sí, cenamos muy tarde. Es que mmm, no, no me parece normal. O sea, sí, cuando sí, vas sí, a otros países, sí. es que a nosotros nos chocan. ¿no? Es que comen a la... cenan a las 5, ¿no? Sí. Ya Es que nosotros comemos a las 5. Tú te vas a la playa muchas veces, sí. tú, están a las 5 y ves gente, unos, y dices, los españoles comiendo, los ingleses cenando, ¿no? Sí. <laughs> Y claro, si tú cenas a las diez y media y mucha gente cena a las diez, diez y media, o sea, no sí. es ninguna locura. Bueno, yo claro. hoy cuando salgo de aquí, pues imagínate. ¿verdad? Claro, no. Pues <laughs> lógicamente eh, tienes que esperar un poquito, ¿no? Sí, sí. sí. A acostarte. Pero, claro, acostarte. Ya, te estás acostando tarde con el estómago Bien. tal vez lleno, porque además en España lo que decíamos, la comida más copiosa es la del mediodía, pero luego en segundo lugar suele venir la cena. Hmm. Y, y luego, pues, eh, el Así estar no es... trabajando, eso, eso mm. es nefasto, claro, peor claro, que la luz claro. azul, peor que todo. O sea, estar trabajando en ordenado, lo que sea. Y, y, ¿Y bueno, no digamos, la cama, y, y, y eso ya es todavía más. No, no, no concilias <laughs> o sea, en el la, sueño. Eh, bien. Claro. Entonces, una de las cosas que te recomiendan siempre son los rituales de desconexión. ¿no? Que... Los rituales de desconexión son que tú vayas haciendo una serie de rutinas que te van poniendo, por así decirlo, en modo sueño. modo sueño. Pues puede ser, desde, yo le llamo las ¿no? que esto sobre todo muchas mujeres son, uh, empiezan que si el desmaquillador, la crema, la sal, esto, la crema sí. de ojo, la crema de cara, la crema de arrugas, la crema de tal... Pero oye, que son 10-15 minutitos que te tiras ahí, que ¿no? Preparan. La, que ya te sí. vas preparando. Luego hay gente pues, que, por ejemplo, aprovecha hacer la meditación en ese rato. Mm. O hay gente que... Eh, yo creo una cosa que es muy recomendable es leer literatura, pero, no, fic eh, pero no, no ficción, ¿vale? Leer ficción. Novelas. Novelas, cómics... Eh, tar... no, no ensayos, no ensayos. artículos de negocios... Y, o por supuesto, trabajo. nada relacionado con el trabajo. ¿Por qué? Porque eso puede disparar... Estimula... Eso es el pensamiento, vale. o las preocupaciones, si son cosas de trabajo, que hace que no te duermas. Vale. Y, sobre todo, el gran enemigo es el estrés. Y eso es muy difícil escapar del estrés hoy en día. Oye, es... acabas de mencionar la meditación, que es último de los pilares, y acabas de hablar del estrés. ¿Recomiendas practicarlo por la noche? Acabas de decir que hay gente que, bueno, quizá como es parte de ese ritual de preparación al sueño, pues es meditar. Bueno, ¿Sí? antes de, quizá de esa pregunta es, ¿qué es meditar? No. <laughs> bueno, sí, porque hay... Sí, hay... Brevemente, por los últimos siete minutos de la conferencia. Venga. Bien, pues aquí... No... Meditar... Es una práctica, un ejercicio, vamos a decir, que suele estar orientado a enfocar la atención en un objeto con la finalidad de mantenerla, la concentración siempre en ese objeto y tomar conciencia, darnos cuenta de cuándo nuestra atención se va desviando. ¿Vale? Entonces, una forma de decirlo totalmente eh, desconectada eh, de cualquier tipo de visión religiosa. Pero no hay que ser religioso, ni nos vamos no. a místicos, ni es eh, raro, es decir, es la práctica de la atención consciente mantenida sí a ver el mindfulness que es una cosa que ahora se ha puesto muy de moda porque a veces hago meditación y queda como raro no Hare Krishna, si dices practico el mindfulness mola no porque mindfulness <laughs> no es una palabra ahora de moda no pero bueno mindfulness es en inglés es, es atención, atención plena. plena lo suelen llamar claro. entonces mindfulness la definición de Jon Kabat-Zinn es la que más sí. ha cuajado que dice que es enfocar la atención de manera eh, deliberada, importante, sin juicio, con curiosidad y apertura. Entonces, sin juzgar, es decir, yo no voy a estar emitiendo juicios sobre lo que estoy viendo, y de hecho, una cosa muy buena es que si te das cuenta que estás emitiendo un juicio perfecto estás practicando bien la meditación porque hay gente que dice ojo es que yo me distraigo todo el rato maravilloso eso es la meditación es como cuando alguien le hace pesas y dice ojo es que me cuesta levantar 100 kilos claro o sea, bueno sino, pero, claro pero es, no es que distraerte es... es darte cuenta de que te has distraído eso mira, hay, hay un, un gráfico si lo puedes poner es casi la última casi casi la última diapositiva pues que he dime... puesto lo he llamado el vals de la meditación donde es, ah, el, el, sí, casi la última no es la última la cookie esa ¿eh? <laughs> Esos tres circuitos. Eso. He oído, mmm". ya sé. Se toma un objeto de concentración. Típicamente la respiración que te la puedes llevar a cualquier parte. Y aparte es discreto, lo puedes hacer en el metro, lo puedes hacer en un semáforo, en el coche, en cualquier sitio. Y a continuación, ¿qué haces? Observas mi, mi respiración. Si estás un rato prolongado, te darás cuenta que, vamos, mmm, bueno, no te darás cuenta. De hecho, te vas a distraer. Y pasarás un rato distraído. Puedes estar cinco segundos, un minuto, cinco minutos distraído, dando vueltas a la cena, a la factura, al proyecto, al niño, a lo que sea. Y de repente dices: ¡Va! ¡Ah, se estaba meditando. Entonces te das cuenta de que te has distraído. ¿Qué haces? Vuelves otra vez a la respiración. Y eso es la meditación, es un ejercicio en concreto. Entonces aquí distraerte no es malo, porque es lo que te permite que te Darte puedas dar cuenta de que te has distraído. Y aquí es donde, por así decir, entrenas el músculo de la atención, aquí. Y, y es bueno que te distraigas, porque si no, no tendrías oportunidad de volver a hacer esto. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con la práctica continuada de la meditación? Este intervalo se va a acortar cada vez más. Y de hecho, pues va llegando ese momento en el que directamente lo ves venir esto. ¿no? Y luego, aparte, pues también es una especie de termómetro. ¿eh? Mm. Hay días que no te das cuenta y ojo, qué mal estoy. ¿no? Mm. Entonces, de hecho, cuando menos tiempo tienes para meditar, suele ser cuando más lo necesitas. Mm. Entonces, bueno, pues la meditación mm. es que es algo tan sencillo como eso. Mm. Y quien coge la respiración podría coger sensaciones corporales, puedes coger sonidos, puedes coger una imagen. Mm. Hay muchas posibilidades a la hora de, de trabajarlo. Y sería, por ejemplo, te digo, para alguien que escuche la conferencia y esta noche en tu casa te sientas a lo mejor con una luz tenue antes de ir a la cama unos minutos sentado, digo, en el sillón eh, con los ojos cerrados y simplemente como estando atento a tus pensamientos, eso ya valdría como meditación. Eh, bueno, estar atento a tus pensamientos, si no llevas muchos años de práctica. Bueno, <laughs> pues eso, que eso es otro objeto. De hecho, otro objeto de bueno, concentración. O a tu respiración, ¿no? Eh, funciona fácil, mejor. Sí, más fácil, funciona más mejor. Fácil. Entonces. Eso vale, es decir, que no hace falta ni ponerse en el loto, ni quemar incienso... No, no, no. Ni... La única cosa importante es la, la postura, ¿vale? Que, que tiene que ser una... La, la columna O sea, Erguido. A, a, ayuda a visualizar como un hilo que tira de tu coronilla hacia arriba. Esa es la única cosa importante. ¿Por qué? Porque la postura, de otras formas, pues primero te cansas antes y te distraes más. Pero fuera de eso... Y estamos hablando de la meditación en el contexto, lo hemos, porque lo has introducido así, en el, en el decurso de los pilares en, de la preparación al sueño. Pero a mí me interesa que nos cuentes un poco los beneficios de esta práctica en el resto del día, cuando estás despierto en tu día a día. Sí. ¿Hay beneficios que se trasladen a esa interacción con los clientes, los problemas, los compañeros, que vengan de la práctica asidua de la meditación? Eh, sí, a ver. Yo lo he mencionado antes porque hay gente que practica la meditación como parte de su sí, ritual de dormir, sí. otros lo hacen como parte de su ritual de despertar. También. Entonces no es que haya un momento mejor o peor del día, no. es pues que tú encuentres ese momento que garantice que lo hagas. Lo uh -huh. importante aquí es hacerlo. Hacerlo. Entonces, ¿qué beneficios puedes notar? Pues bueno, ahora también hay mucho hype, ¿no? Con todos estos beneficios, porque eh, tú miras artículos y no hay cosa buena del mundo que no que no haya un artículo que lo señala, ¿no? <laughs> Entonces, ¿qué son cosas? A ver, pues es un ejercicio, ¿no? que ya lo hice, atención plena, enfocar la atención, pues ¿qué vas a mejorar? Y esto está muy, muy constatado, vas a mejorar tu capacidad de concentración. Te distraes menos. ¿Te distraes menos? No necesariamente. Te, te das cuenta, cuenta de que te antes? distraes. Exacto. ¿no? Entonces, eso es una cosa muy interesante y, y un efecto que está muy, muy contrastado. Los meditadores muy experimentados... Eh, tienen la capacidad de mayor concentración cuando estudian, cuando leen, cuando trabajan, cuando hacen lo que sea. Luego, otra cosa decíamos: yo, yo puedo observar mi respiración. Eso es una práctica de meditación. Es como cuando tú haces ejercicio, pues tú puedes levantar una pesa, puedes correr, puedes nada. Son prácticas que todas ellas contribuyen a estar saludable. Uh -huh. Entonces, otra de las cosas decías: observar mis pensamientos. ¿no? Uh -huh. O también puedes observar tus emociones. Uh -huh. Si tú practicas mucho esto, ¿qué ocurre? Eres muy consciente de lo que estás sintiendo, de tus reacciones corporales, de esas emociones, de cómo se manifiestan en ti. Y en otras palabras, las ves venir. O sea, luego en este proceso tú lo ves venir de lejos y en las interacciones con otras personas puedes darte cuenta antes de qué emoción estás sintiendo, de manera que en vez de reaccionar Eso a la otra persona, es. vas a responder. Esos prontos de temperamento, que estallas es. y luego te arrepientes, los ves venir, entonces puedes elegir a lo mejor no, no enfadarte claro. tanto o enfadarte menos. O, ¿no? eh, esa es la idea, porque entre la reacción espontánea y tu respuesta... Uh -huh. Que cuando reaccionas automáticamente a ese espacio ¿no? mínimo es, es mínimo, no es mínimo, es inexistente. Sí, sí. ¿Qué hace la meditación? Ayuda a ensanchar ese espacio. Es como un... Donde sí. en vez de reaccionar tienes la oportunidad de elegir la respuesta. Uh -huh. Entonces, uh -huh. Bueno, pues eso son algunas de las cosas y luego ya, pues bueno, si te pones a leer cualquier sí, estudio sí, 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 de sí, esto, bueno, esto pero... mejora. Bueno, cosas que sí están muy contrastadas. Eh, eh, funciona muy bien para combatir la depresión. Uh -huh. Con, funciona muy bien para combatir el estrés uh -huh. y pues también funciona muy bien para combatir la ansiedad. O sea estas tres intervenciones clínicas están muy documentadas, hay multitud de estudios. De hecho John Kabat-Zinn en los años 70 inventó el método MBSR, el mindfulness Base Stress Reduction, que vamos eso está constatadísimo, ¿no? Entonces para bien. esas tres cosas funciona. Y luego pues bueno pues en la vida cotidiana si eres capaz de concentrarte mejor o tal pues te ayudará en el deporte, te ayudará en el estudio, te ayudará en el trabajo, pues, pues todo va a ramificarse y tener alguna consecuencia. Buena. Y encima gratis, muy válido. Sí, señor. <laughs> Como decimos aquí, muy válido. Bueno, pues eh, vamos a dejar ya, antes de entrar con tus recomendaciones, si te parece, vamos a dejar que el público vale, pregunte. Pregunta, perfecto. Y luego, si no hay alguna pregunta, ya vemos libros, vamos y, libros, libros web, y alguna todo app todo y cosas así. Bueno, pues entonces yo voy a encender ya el teléfono móvil para que me manden los compañeros las preguntas que tienen los, los amigos desde sus casas y aquí en la sede. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Aquí tenemos, micrófono por favor, en primera fila, 1 2 y 3 Los primeros tres turnos de pregunta en la sala. Adelante. En, en primer lugar, muchas gracias, me ha gustado muchísimo. Eh, por lo que comentabas en cuanto a los zumos, sí. eh, entiendo que, por ejemplo, el zumo de naranja, al ser exprimido, sí. no adquieres estas fibras que comentas, sí. pero si expri no exprimes, sino que directamente trituras toda sí. la fruta en sí... Estarías adquiriendo también esta... Sí. esta. Efectivamente, si haces un batido, vamos uh -huh. a decir, sí, ¿no? sí. si lo pasas por la batidora. Sí, sí. lo único, hay un pequeño inconveniente, o sea, para consumo ocasional, perfecto, pero no recomiendo acostumbrarse a comer batidos porque la masticación, la... siempre dicen, la digestión empieza en la boca porque segregas una serie de enzimas, etc., que comienzan a predigerir los alimentos. Si tú lo bates y te lo comes a cucharadas, así, bueno, o lo bebes, es que no pasa, no lo masticas. Entonces, si haces ese tipo de preparado, trata de masticarlo, de tenerlo en la boca, que no sea... Blub, blub, sino dejarlo ahí. ¿no? De hecho, la, la frase que puede ayudar es, mastica tu bebida y bebe tu alimento. ¿Eso qué significa? Mastica tu bebida, tenla en la boca mucho tiempo y bebe tu alimento. Mastícalo tanto hasta que ya hayas salivado tanto que ya lo que vas a deglutir no es, ya, ya es casi agua. Mm. ¿Vale? Mm, muy bien. Segunda pregunta, la segunda fila. Adelante. Bueno, lo mismo. Muchas gracias por la conferencia. Muy interesante. Eh, así como, por ejemplo, en meditación o en ejercicio, nos ha comentado pues, que un poco de inversión en tiempo da grandes resultados. Para mí el problema es sobre todo alimentación, me explico, precisamente pues por cómo vivimos, horarios, intensidad, por ejemplo, lo que ha comentado el mercado, si alguien trabaja durante el, el día es un poco más complicado acercarse pues al mercado de maravillas, los mercados que hay en Madrid. Entonces, ahí sí que lo veo yo más difícil. Por ejemplo, Michael Pollan del New York Times habla mucho de la comida sana, pero a veces como digo yo, eh, Michael, a ver quién cojones puede hacer comida sana cuando va con la lengua fuera. Ya yeah. podríamos hablar de cómo los horarios, vuelvo a repetir, pero Así como ha dado consejos de, de eficiencia en tiempo en, sí. en meditación y en ejercicio, eficiencia en tiempo en alimentación, en la medida sí. posible. Gracias. Perfecto. A ver, este es un gran obstáculo que nos encontramos en nuestro día a día. Entonces, aquí, la, la cosa que yo decía era priorizar la comida eh, que llamo sana. Sana, la primera S significa saciante, la segunda A, que azúcares añadidos, los mínimos. La... Si quieres ponlo... Sí, vete explicando sí, yo lo Lo explico rapidísimamente, solamente quiero mostrar las tablas. Si me pones la primera de todas, más arriba, ¿no? ¿Esta? Eh, bueno, ese es el plato de comida sana, pero luego... De hecho, lo explico ahora. La, la primera tara. de todas. Tira arriba. La... Aquí. ¿No? Donde está... Bueno, sí, lo, lo paso rápido ahora, un momentito. Ya, esto ya lo, ya lo paso yo, un momento. Ah, así ya, ya, ya digo yo qué es. Vale. No, no voy a explicar ahora cómo se calcula el índice glucémico, la carga glucémica, pero... Comida, priorizar alimentos de bajo índice glucémico y que un poco azúcar. ¿Qué es lo que tenemos? Solamente me voy a centrar en, en la tabla. A la cabeza, lo que más tenemos que consumir, y esto no me lo invento yo, esto se coge en las tablas, se computa los alimentos y nos sale que lo que menos azúcar tiene son menor carga glucémica, que no es lo mismo, vegetales sin almidón, o sea, que no sea patata, que no sea eh, boniato. Pescado, marisco, carnes, huevos y lácteos, luego los frutos secos, semillas, después los aceites, evidentemente, aceites poco azúcar tienen, las legumbres, las frutas, luego ya los postres lácteos, los cereales integrales y ya lo que tienen más, más, más azúcar, pues está aquí. O sea, esto es lo que tenemos que priorizar, ¿vale? Más arriba, menos azúcar, más abajo, más azúcar. Si os dais cuenta, ¿dónde están los cereales integrales? Muy abajo. Y ya los. Cualquier comida azucarada y los cereales refinados, que es galletas, pan, eh, todo eso, horrible. Entonces, lo que tenemos que comer es lo que está más arriba. Si vamos ahora, bueno, eh, la caloría, los nutrientes. ¿Qué es la densidad nutricional de un alimento? La cantidad de nutrientes dividido por la cantidad de calorías. Entonces, aquí hay un ejemplo de comparación del trigo con las espinacas. Si nosotros sumamos todo esto, la cantidad de nutrientes del trigo es prácticamente nula. Si sumas da un 2%, así, mientras que las espinacas es un 87%. Entonces, hay gente que dice que tú eres enemigo del pan. No, es que el pan no alimenta. El pan aporta calorías sin nutrientes. Entonces, la densidad nutricional del pan es, tiende a cero. La densidad nutricional de otros alimentos es muy alta. ¿Cuáles son los alimentos con mayor densidad nutricional? Curiosamente, las verduras otra vez. Después, pescado, marisco, carnes, bolas. Luego, fruta, hume, ¿Y os dais cuenta que es prácticamente la misma tabla? ¿Qué es lo que no, tiene, lo que no alimenta? Los cereales integrales alimentan más, los refinados, cero. ¿Vale? Todo lo que es pan, tostadas, pollería, confles, alimentan cero en cuanto a densidad nutricional. Por eso hoy en día hay muchos niños obesos desnutridos. O sea, y es paradójico, ¿cómo un niño estando obeso está desnutrido? Porque toma comidas hipo-, o sea, hipercalóricas que carecen de nutrientes. Entonces, no voy a explicar esto. La, otro concepto era. Eh, ay, ya me he ido. Bueno. Pues lo de sano es eso, que tenga densidad nutricional, la S era saciante. ¿Cuáles son los alimentos más saciantes? Pues lo hemos visto, el azúcar. ¿Cuáles son los que tienen menos azúcar? Lo hemos visto y la tabla al final se repite en los cuatro casos. Entonces, que tienes que priorizar lo que se ha llamado ahora la etiqueta comida real. ¿Qué es la comida real? Lo que no lleva etiqueta. Entonces, ¿cómo puedes cocinar con eso? Pues fijaos, un plato de comida sana, le ¿qué debería tener? Para los días de baja actividad, si os dais cuenta, esto es el plato, ¿vale? Primera gran recomendación: debería haber verduras en todas las comidas, que hagas. ¿Cuánta gente desayuna verduras en el, ¿no? toma verduras en el desayuno? Pues en este país creo que nadie. nadie. <laughs> y, y no es frotar un tomate ¿eh? con un pan, o sea, es que en tu plato las verduras ocupen eso. Las proteínas ocuparían eso. ¿Eso qué es? Pues más o menos tu mano, pues un filete de algo, o de salmón, o de pescado, de carne, de lo que sea, y luego las grasas. ¿Cuáles son las grasas saludables? Los huevos, el queso, el, el aguacate, los frutos secos, por supuesto el aceite el de, oliva. de oliva, eso es. No los vegetales, cuidado. No toméis, si podéis evitar, los aceites de semillas, de girasol, de... Aquí en España son girasol y maíz, ¿vale? Entonces, ahora... Para los días que he hecho mucha actividad o para después de entrenar, el, cap, el plato cambia. Hay vegetales, hay proteínas, hay menos grasas y hay mucho almidón. Almidón podría ser originado por legumbres, por cereales, o por eh, verduras almidonadas, patata, boniato, etc. Uh -huh. Y este, aquí metemos fruta, por ejemplo, los días de poca actividad. Yo, por pues, ejemplo no suelo tomar fruta, ya tomo montañas. Yo mis platos tienen montañas de verduras. Ya tengo todas las vitaminas, etcétera. Entonces, para comprar, ¿cómo podemos organizarnos este plato? ¿Vale? Que es la pregunta. Pues yo recursos que hago: compro bolsas de congelados de verduras, que las tengo en la nevera. Y luego tengo una cosita que se llama leque, que es eh, de silicona, que lo metes al microondas y en tres minutos lo tienes hecho al vapor. Entonces ya tengo las verduras solucionadas. Para cada comida ya tengo mi montaña de verduras, porque la he comprado congelada. A ver, yo intento hacerla, pero hay veces que no tengo tiempo. Entonces, como siempre tengo congelado, no pasa nada, ¿vale? Esa sería la idea. Luego, para el tema de las proteínas, pues yo siempre eh, compro carne, pescado y tal, y lo tengo congelado. Yo intento comprarlo en carnicería la carne, en pescadería el pescado, y además que sea de calidad. Y lo tienes congelado. Entonces te obligas, si acaso, pues para el mañana voy a cenar tal, bueno, pues te sacas un filete de esto, un gallo, unos romos de merluza. Entonces es esa medida que más o menos es mi mano de lo que voy a comer de carne. Luego, almidones. Para los días después de entrenar suelo tomar arroz, suelo tomar quinoa. ¿Qué hago? El domingo preparo unos tuppers que tienen lleno de arroz, otro tupper lleno de quinoa y me va sirviendo toda la semana o hago garbanzos y tengo un tupper lleno de garbanzos cocidos y más ¿eh? en la olla ya está cocido está. tienes un montón de cosas de esas y luego los huevos yo como claro, yo como cinco o seis huevos al día que te, te ayuda muy bien en muchas situaciones a sacar de ahí pues el aporte de grasa tal la fruta los días que entreno así tomo mucha fruta yo normalmente tomo cuatro cinco seis piezas de fruta al día pero que no hay que prepararla ¿no? entonces eh, es por así decir y luego otra cosa que hago es cocino en lotes ¿no? Entonces, eh, fin de semana, o a veces, igual, llego un día por la noche, tal, y entonces, bueno, mi mujer, yo, ¿no? entonces, cocinamos en lotes. ¿Qué hacemos? Creamos, o sea, pues, cuatro, cinco, seis raciones, las metes en un tupper, parte puede ir a la nevera, parte a congelar. Entonces, esa es la única estrategia yo creo que puedes usar. Confiar mucho en congelar no es ideal, ¿vale? O sea, congelar no es lo mejor. Pero entre abrir el, el, ya el congelado de la tienda, ¿no? De los palitos findus, a que tú te hayas congelado tus propias cosas, pues, hombre, hay una gran diferencia. Entonces, si necesitas acelerar, y luego, bueno, hay cosas, las latas, no son para todos los días, pero unos mejillones, unos Sardinas. derechos, una sardina, eso es maravilloso. Porque luego aquí están muy de moda los alimentos estos, los superalimentos, ¿no? Las bayas de goji, la no sé qué tal, mira. Eh, en este país hay una serie de superalimentos. ¿Sabéis cuál es el elemento más denso nutricionalmente que existe? El hígado. El segundo sí. alimento, el huevo. El tercer alimento, ya no me recuerdo de memoria, pero ahí andan, ¿no? Está, pues pueden estar mejillones, estos, los bivalvos, están las sardinas, está, eh, ¿qué cosa? El ajo, o sea, es que lo teníamos aquí, lo, ya estaba, ya estaba, no hay que ir al Himalaya a buscarlo. ¿no? Y entonces, es eso. ¿Cuál puede ser la dificultad? La compra. Yo, por ejemplo, compro mucho por internet. La carne del pescado me lo traen a mi casa, la verdad no esa ya voy a voy a la fruta un día a la semana ¿vale? y luego cojo mucho de congelado entonces tengo mm. eso es para la reserva vale yo intento que todo sea por lo más fresco posible pero luego hombre pues tirar de congelado te ayuda muchísimo y cuando digo congelado es Materia prima congelada, ¿vale? No no pizza congelada, sí, sino sí, materia sí, prima sí, sí, sí. congelada. O sea, hace falta organizarse, como veo que está sí, recomendando sí, un poquito sí. de planificación y ser un sí. poco metódico. Fin de y semana además a tienes que saber lo que vas a comer sí. o me tengo que descongelar la sí. carne para mañana, ¿no? Sí, y si, luego... si estás comiendo día a día, pues no, vas al restaurante, comes el menú del día y ya está, porque no, no planificas, claro. claro. Vamos a la tercera pregunta. Adelante. Piénzalo, a mí la cuenta que me sale son 42 huevos a la semana. Hombre, pero es esto es para mantener de... la musculatura que sí. tienen amigo. Es decir, no, no, todo no todos mundo. los días, como me pero yo. Me, eh, dos, tres docenas, eso siempre. Seo siempre. No hacemos que poner todos como el Joaquín. Y mi pregunta es: eh, tu firma hace referencia a, a dice ahí, eh, 11 senderos, 11 caminos. 11 ¿no? paz, sí. ¿A qué se refiere, por favor? Pero eso es la, la empresa que tiene que ver con, con ciberseguridad. Entonces son una serie de proyectos que están recogiendo. Ahora vamos por el octavo paz. Ahora. Bueno, no sé si se han dado cuenta. Yo le he presentado como Chief Wellbeing Officer de Eleven Path, ¿no? Se trae su polo corporativo. Es el jefe de bienestar. ¿Tú ni le ¿Haces esto? ¿Les has puesto un régimen de comidas no, espartano? No estamos ahora con las comidas. No, pero tenemos escritorios elevables para que la gente ah, pueda trabajar sentada. Estoy ahora eh, haciendo eso. Estoy eh, formando para el tema de, pues en, en las pausas, no, en esos descansos, los breaks, cómo estirar, no, pues para todo lo que se te está cortando cuando estás sentado, muy cómo intercalar movimiento. Bueno, <coughs> trabajamos cosas de esas. Muy bien, muy y, bien. Oye, pues te voy a hacer una pregunta, Gonzalo, que nos viene de redes sociales, ¿vale? Porque te están, te están viendo los amigos desde casa. Eh, Kaloyan Andonov, que es un amigo de Value School, escribe en el blog muy a menudo, nos dice y que sé que tuviera, le hubiera, que, que, que hubiera querido estar aquí, pero no ha podido porque me, la, me ha avisado dice: cuando uno tiene alergias al pescado o al marisco o simplemente no le gusta, ¿hay otras fuentes de omega 3 u otros nutrientes beneficiosos que se puedan utilizar como sustitutos? Yo ahora no recuerdo de memoria en todos los alimentos que hay omega 3, pero sí, desde luego, pues, creo recordar que el, el huevo es una buena fuente, hay algunas carnes. Eh, y luego fijaos una cosa: o sea, yo ahí eh, sería ir a, a tablas, ¿vale? De memoria yo no, no, no lo uh -huh. sé. De hecho, lo, el pescado es muy buena fuente, pero no es la única, ni muchísimo menos. Muchísimo ¿vale? menos. Lo que pasa es que sí suelen ser eh, basadas, o sea, de, de origen animal, eso sí. Entonces. Eh... Quería hacer un apunte, ¿no? Porque a veces que la gente cuando ve lo de la proteína, la carne, dice, oh, pero mucha carne. Eh, hay un, yo siempre recomiendo comprar carne lo más eh, entre comillas, ¿no? Natural, posible, pues una vaca que es lo normal que tiene que comer una vaca. Hierba, es muy difícil tener acceso a una vaca que solo haya comido hierba. Eso es muy difícil. Entonces. Yo por eso compro por internet, precisamente, porque son estos que se junta gente, matan una res, te la traen, tal, los trozos. Entonces, eh, priorizar no la comida biológica, de, o sea, lo que es los vegetales, ¿no? sino es más importante para tu cuerpo, por los nutrientes que vas a absorber, priorizar animales, ya sean eh, volátiles, no o sea, pollo, tal, huevos o carnes o pescados, que sea lo más natural posible. Mm -hmm. Y luego otra cosa también... Por el tema del omega 3, etc., mm. comer mucho lo que es casquería. O sea, hoy en día, porque hay gente que tiene problemas con la carne y tiene exceso de carne? ¿no? Y se le producen problemas por mucho exceso de carne. Porque hoy solo comemos el músculo, cosa que antiguamente no se hacía. ¿Tú te imaginas hace 100 años matar una res y solo comer el músculo y todo lo más tirarlo? ¿O un cerdo? Entonces, es muy recomendable tomar todo. Entonces, no hace falta todos los días comer casquería, ni mucho menos. Pero con un día a la semana, además no tiene por qué ser todo los, lo mismo, ¿eh? Bueno, no, Pueden ser criadillas un día, hígado otro día, sesos otro día, corazón otro día, lengua, tal, pero comer todo el animal. Y muy importante, pues el tuétano de los huesos, aporte de colágeno, la piel del pollo, si el pollo es de granja buena, tal, la piel es un maravilloso aporte de colágeno, y déjate de la aleta de, tubirón, de tiburón, que, que ya sabéis lo que hacen con los tiburones para cortarle la aleta. Entonces, eh, por eso ahí tienes también muy buenos aportes insisto de memoria ahora no te sé decir es consultar tablas sí, 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 sí. pero todo eso está está muy está en tabulado internet. y a veces están en sitios inesperados como por ejemplo la casquería bueno 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 a ver más preguntas hay una pregunta al fondo de la sala de sí. dos venga eh, Gonzalo has hablado antes de las consecuencias negativas del consumo de azúcar refinado sí hoy en el mercado encontramos cualquier cantidad de sustitutivos sacarina stevia eh, miel de abeja, miel de agave, panela, ¿cuál de esos recomiendas tú? Vale, eh, la mayoría de sustitutos eh, son azúcar, la panela, eh, la miel, eso es azúcar, porque hay gente que dice, no, no, yo no tomo azúcar, yo le echo miel a las cosas. Bueno, la miel es azúcar en dilución, entonces que tiene, es cierto, algún tipo de mineral tal, que no tiene la, la, el azúcar refinado, pero no es más sano, ¿vale? La miel o la panela... O cualquiera de estos derivados no son más sanos. o el azúcar de caña, moreno, tal, no es más sano. Eh, ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Vale. Luego hay otras cosas tipo la stevia, el silitol, el, eh, el aspartamo, que aunque no tengan ese impacto en la insulina y todo lo que hemos estado viendo, siguen teniendo el impacto en el paladar. Entonces yo lo que recomiendo es no endulzar las cosas. No echarle azúcar ni endulzante ni edulcorante, por muy sano que sea el edulcorante, a nada. ¿Por qué? Porque seguimos educando el gusto hacia el dulce y ya hemos perdido la capacidad de apreciar el sabor de los alimentos. Entonces, si tú necesitas echarle edulcorante del tipo que sea a un zumo de naranja, es que has perdido el gusto. Entonces, eh, la Coca-Cola cero, no sé qué, tal. Hay mucha gente que como es cero, no tiene azúcar, no tiene caloría, no tiene nada, se toma 3 litros al día. Eh, no, lo que tienes que hacer es aprender a disfrutar de otras bebidas. Y aquí cuidado, ah. hablando de las bebidas y esto que he sacado del tema de la Coca-Cola, eh, hay que tener mucho cuidado con las calorías bebidas, porque hablábamos antes, ¿no? Tú después de comer no te entra otro filete, pero te vas al Starbucks, te enchufas el tamaño grande del frappuccino, no sé qué tal, y miras la tablita y te has metido 1200 calorías después de comer así a lo tonto. Que vienen tablas, ¿eh? Como podéis mirar las calorías. entonces El café solo, el té solo tiene cero calorías, el agua, por supuesto, tiene cero calorías y, y muchas veces no tendríamos que salirnos de este tipo de bebidas. Yo compro una cosa que bebo mucho, a mí el agua me aburre. ¿no? Yo estás todo el rato bebiendo agua, es muy aburrido. Entonces, ¿qué hago? Le echo a la botella trozos de frutas, trozos de verduras, ¿no? es decir, le echo unas fresas, le echo melón, le echo pepino con no sé qué, con un poquito de. De ginseng, que, que compro ¿no? la ramita, vamos, la raíz, y le echas un poquito de ginseng, lo dejo en la botella, y cuando tú ya bebes eso, ya tiene sabor. Ya. Puedo estar bebiendo 3-4 litros de eso que no me, me resulta aburrido. ¿no? Entonces, yo mi recomendación es: si estás enganchado al azúcar, desengánchate. ¿Cómo? Pues poquito a poco. Yo hace años pues estaba enganchado a azúcar. Entonces, ¿qué hacía? Pues le echaba dos cucharadas para echarla una. Luego le, me acuerdo que luego tenía una cucharilla mini-mini que era como un juguete que le echaba esa y ya llegó un momento en el que ya quité el azúcar. Y entonces, una cosa que notas es que te cambia el gusto porque empiezas una vez más a apreciar los sabores. Entonces, eh, si ahora mismo quieres seguir endulzando, utiliza Stevia, silotol, estos que no tienen aporte calórico y que no eh, van a afectar a la insulina. Pero yo siempre recomiendo: a largo plazo, elimina el edulcorante. Mm -hmm. Gonzalo, una pregunta rápida de Javier Vanegas desde YouTube. Dime, por favor, el significado de sana de ese acrónimo. ¿Lo repites, por sí, favor? Eh, pues si lo. Bueno, es que no, no creo que no lo tengo listado al bueno, principio. Pues sí, al digo... principio, mira. Ah, la, sí, primera sí. Aparece, la primera, la primera que aparece. aparece la... Tengo la lo de saciante, etc. En la sí, pirámide. La donde la pirámide? Es saciante. saciante que solo contenga azúcar intrínseco. ¿Qué es el azúcar intrínseco? Pues la naranja tiene azúcar. ¿vale? Prácticamente todos los alimentos, hasta la carne, tiene un poquito de azúcar, porque tiene hidratos de carbono. Pero ese es el azúcar intrínseco. Todo lo demás que nos encontramos en los productos procesados es azúcar añadido. Entonces, que solo tenga azúcar intrínseco, luego que sea nutritivo, hemos visto lo de la densidad nutricional. Por ejemplo, el trigo, el pan apenas nutre, mientras que las espinacas nutren mucho. El hígado nutre mucho, un bollo no nutre nada. ¿vale? Aportan muchas calorías, pero no tienen apenas nutrientes, porque recordad que la densidad nutricional es nutrientes dividido entre calorías. Y luego la A última es de absorción lenta. Si yo me tomo un zumo de naranja, el azúcar hace yum. Si yo me tomo una naranja, el azúcar va poco a poco. No de hecho, para tomarme un zumo, igual necesito dos o tres naranjas. ¿Te comerías dos o tres naranjas seguidas? Mm. Entonces, eh, esa es la diferencia. Es más saciante, lleva el aporte de fibra, la descarga, la absorción va a ser más lenta y así sucesivamente. No, no lo he pasado a explicar, pero, por ejemplo, la proteína. La proteína es prácticamente imposible que se transforme en grasa, porque la proteína primero hay que descomponerla en aminoácidos. Los aminoácidos que sobren tienen que ir al hígado, ahí se tienen que convertir en, en glucógeno por un proceso que se llama neoglucogénesis. Que es, todo esto exige mucha energía. Luego, en fin, eh, tomar proteína es muy saciante y es absorción lenta. Tomar hidratos de carbono es poco saciante, por eso tú vas termino de comer y te puedes comer una bolsa de doritos entera. ¿Te puedes comer eso? Y no pasa nada. ¿no? Entonces, esa es el, la explicación. Vale, vamos con la pregunta que había al, al fondo de la sala. De, con el micrófono, por favor. Hola, sí, eh, Gonzalo, mira, yo te quería preguntar sobre el tema del de número de comidas al día, porque hace un tiempo leí un artículo y no sé hasta qué punto lo que decía era cierto o no. Y lo que venía a decir es que eh, se recomienda comer en poca cantidad cada dos horas y media, tres, uh -huh. tres horas y media. Porque el estómago, cuando termina el proceso de digestión, lo que hace, o el cuerpo más bien, es empezar a reservar parte de ese alimento que ha recibido y que ha procesado porque no sabe si cuándo va a volver a recibir alimento porque de alguna manera pues, ha terminado la digestión y como que guardaba parte y que de alguna manera para que eh, no guardara o no guardara tanto era el espaciar toda la comida del día en, en eso, en... en Comidas cada tres horas, que más o menos, pues, si echas las cuentas por 8 de hecho, a la mañana, a 11 de la noche, son seis comidas. Bien, a ver, eh, sobre eso hay estudios científicos. Entonces, lo que hacen es dan la misma cantidad de caloría y alimento a dos grupos. A un grupo se la reparten en tres ingestas, ¿vale? La misma cantidad, el mismo número de calorías. Y a otro grupo se lo reparten en cinco o seis ingestas. Y están así durante un periodo de tiempo y una vez transcurrió, durante el periodo y transcurrió el periodo, miden toda una serie de parámetros. que encontraron? No había ningún tipo de diferencia en nada. Por otro lado, si eso fuera necesario, no, habríamos, no existiríamos. Porque, es que, vamos a pensarlo, eh, hace 10.000 años, hace 5.000 años, la gente llevaba snacks en el bolsillo eh, para comer cada dos horas y media, y no tiene ningún sentido, porque eso lo puedes experimentar tú mismo. Yo, según épocas, pues como una vez al día, dos... Normalmente como tres veces al día, hago a veces ayunos y yo entreno perfectamente, tengo la fuerza, yo corro carreras eh, sin desayunar. Yo, de hecho, hasta 20 kilómetros yo corro perfectamente sin desayunar y no noto absolutamente nada de, de oh, que no! Tal". Y normalmente dilato mucho la primera comida del día. Entonces, eh, si eso fuera así, me pasaría algo. ¿no? Entonces, por eso eh, no, esas explicaciones no se sostienen. Y los estudios que hay científicos no las avalan. Lo que demuestran es que no hay realmente diferencias. Para mí es una cuestión de preferencia personal. Si tú con cinco comidas al día vas a gusto, perfecto. Yo antes, que estaba obsesionado con eso, llamas en culturismo, y muy, yo, tenía, yo me llevaba una bolsa, o sea, el trabajo, tal con el tupper de la mañana, el tupper de la comida, el tupper de la merienda. era tuper y tuper, hay del de, arroz con el huevo, con la potata cocida, el pollo, con, y tuper y tuppers. Y además era como, ¡Ah, Las ocho y media, que, que me toca el tupper del no sé qué, ¿no? O sea, de hecho, a ver, pero que si tú comes una vez al día, maravilloso, ¿no? no pasa absolutamente nada. Y yo siempre animo a la gente a que pruebe, que experimente. Oye, ¿te han dicho que cinco comidas al día? Bueno, pues claro, si el próximo día haces cuatro, ¿qué pasa? Que tenemos hambre por costumbre. Mm. Yo cuando fui quitando comidas, ¿qué me pasaba? Yo antes desayunaba a las siete y media y me tomaba mi ensalada y de arroz, tal, con huevo a las once y media. Cuando quité eso, a las once y media, bueno, de hecho, yo ya no entré, un hambre te entraba. Y nuevamente, ¿qué pasa? Si pasa media hora y no has comido, ¿qué le ocurre al hambre? Te olvidas. Te olvidas perfectamente. Entonces, de verdad, eh, no hay estudios que lo avalen y las explicaciones que suelen dar no tienen mucho sentido, sobre todo si lo pensamos, ¿no? Pues es que no, no existiría el ser humano. Gonzalo, vamos con las recomendaciones porque ya vamos a ah, terminar. Sí. Que, y, bueno, pues... como veis, podríamos seguir hablando con él pues días y días porque esto le apasiona a Gonzalo y además lo que ha explicado lo ha probado, pero bueno. Para aquellos que quieran estudiar en casa, practicar de todo lo que hay, estas son las recomendaciones, y conozco que solo recomienda lo mejor de Gonzalo Álvarez. Vamos con ellos. Chávez, yo he leído docenas de libros, a lo largo de la vida puedo decir que he leído cientos de libros de estos temas, y ahora mismo, porque estos son todos muy recientes, yo recomiendo estos tres. Los dos primeros, Operación Transformer y Fines Revolucionario, el de Salud Salvaje, tratan eh, todo. O sea, Alimentación, ejercicio, descanso. Este, por ejemplo, no, aquel no habla de meditación, este habla de, de relaciones personales y este otro es solamente de alimentación. Y este eh, nos da una, una guía muy fácil de ir adaptándose porque en los otros libros, pues igual, a ver, claro, puede ser como muy radical ¿no? el cambio de repente de cenar verduras. ¿No? Bueno, pues este es más suave en la transición, por así decirlo. Pues si queréis un único libro, solo uno, yo recomendaría el del medio, el de Fitness Revolucionario. Y luego todos ellos tienen además su, su blog. ¿vale? El de Fitness Revolucionario se llama Igual. Este se llama Mi Dieta Cogea. Hay otro libro de él, que es Mi Dieta Cogea, que habla de lo que hacemos mal, pero no te da pautas de cómo hacerlo bien. Y luego publicó de este libro, que este es Ya Mi Dieta No Cogea, que es Las pautas para hacerlo bien. Su blog se llama Mi Dieta Cogea. Y Operación Transformer, este es Darío, eh, tiene un blog que se llama Cuo Transformer, es de, de la revista Cuo, y, y lo mismo. Es, eh, muy, todos ellos eh, tienen muy los pies en la tierra, todos ellos, cada afirmación que dicen de si hay que comer esto, lo otro, no sé qué tal, va avalada con toda una ristra de estudios científicos. Y ahora mismo me parecen las fuentes más serias, fidedignas y... Vamos a decir prácticas de aplicar prácticamente que os podéis encontrar. Me has dado una idea porque yo no había pensado. Aitor le conocemos ambos, ¿no? Porque bueno, de, de otra otra vida que hemos tenido, sí. ¿no? <laughs> y oye, si, si esto ha gustado, lo veremos en YouTube. Si los vídeos responden que la gente se pone el vídeo, a lo mejor le traigo aquí a que presente el libro porque es un comunicador también magnífico. Bien, esto es en cuanto a ejercicio, dieta y descanso. Eso es. Y en cuanto meditación. a meditación. Yo lo que recomiendo es apoyarse en algún tipo de app. Entonces, eh, de todas las que he probado, a mí las dos que más me han gustado son estas dos. Eh, Headspace, me parece la mejor, tiene el inconveniente que solo está en inglés. Entonces, eh, eso yo no sé si para alguien eso es un obstáculo, ¿no? Y la otra, Calm, eh, está en muchos idiomas. Al final... Para mí, estas apps lo, lo que importa es si no sabes nada, te van a guiar, te van a enseñar qué es lo que tienes que hacer y te pueden ayudar a construir el hábito, que eso es lo más importante. Fundamental. Entonces, de, de hecho, todas ellas tienen partes, eh, son freemium de estas, ¿no? que, que tienes una parte gratuita con a lo mejor un curso básico o así, y luego ya, si pagas una suscripción, pues tienes acceso a montones de meditaciones guiadas. Y esa es la clave: son meditaciones guiadas. Un señor que te está hablando ahí, te lo pones con los auriculares, te da todas las pautas perfectas, maravillosamente. Y, y bueno, pues que te ayude a, a construir hábito, eso es lo más importante. Bueno, 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 pues fenomenal. Jo, Gonzalo, eh, una hora y media, un poquitín más de lo habitual. Hemos, eh, bueno, bueno, espero que haya sido del gusto de todos ustedes, agradable. Y ha sido un montón de información. Ya le dije, tenemos que intentar meter eh, todo lo que sabes Uf. en una hora <laughs> y que haya muchas recomendaciones y que se lleven pautas. Y creo que lo ha hecho muy bien, Gonzalo. Sabes que aquí todos venís interesadamente y, y no podemos más que daros las gracias y obsequiaros, por ejemplo, con lo que hacemos nosotros, que es difundir la educación en, de, de inversión y ahorro consciente. Y te voy a regalar el ejemplar del último libro que hemos publicado con, con Deusto que es uh -huh. la educación de inversor en valor de Speer, que vino en el mes de octubre a presentarlo está en el canal de YouTube el vídeo fantástico que hicimos con bueno, el pues autor pues muchísimas gracias Luis y habrá que leerlo con interés <laughs> ojalá que se espero que te guste y muchísimas gracias por venir a varios Club Gonzalo gracias Y a todos ustedes los espero este miércoles, eh, bueno, los espero, Hay cien... hemos, hemos llenado la sala, ya están todas entradas registradas porque viene Iván Martín, el director de inversiones de Magallanes Value Investors, si han sido afortunados de poder registrarse a tiempo, aquí les veré el miércoles, abriremos también seguramente la sala supletoria que tenemos ahí y si no, mírenlo desde su casa, será una conferencia de nuestros temas más habituales de inversión en valor y no, no les defraudará, estoy seguro, les vemos entonces el miércoles. Buenas noches y hasta entonces.